queridos amigos coleccionistas aquí luis recoel reportándose en este directo en vivo especial que prácticamente como quien dice ya está terminando el año y de verdad que tenía muchísimas ganas de estar aquí con ustedes compartiendo lo que vendría a ser todas estas últimas novedades de nuestras colecciones favoritas de figuras de acción evidentemente este programa esta retransmisión va a ser muy especial porque independientemente de que la primera parte de, vamos a hablar de todas las novedades de GIO, masters de Univer, etc., 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 vamos a abrir el famoso paquete que teníamos pendiente, un paquete regalo que donó el amigo Sergio sanz sí señor, y que me dijo que abriera en esta época de Navidad. Y evidentemente el 24 y el 25 me era imposible, por, lógicamente, por estar en familia, pero hoy se viene con todo, sí señor. <laughs> vamos a ver qué nos trae este paquetito, pero este, esto lo vamos a dejar casi para el final de la retransmisión, así que no se lo pierdan, estén por aquí porque tenemos muchas cositas interesantes que comentar y como un final, pues evidentemente abriremos este paquete, vamos a dejarlo por aquí. Aprovecho para darle las gracias, como se las he dicho ya mil veces, al amigo Cersan, un auténtico crack que tuve la gran suerte de conocer en persona. En Madrid, en ese maravilloso evento de nombre Figurama. Y bueno, evidentemente ahora mismo somos 13. Muchísimas gracias, sí señor. <laughs> Está toda la gente aquí emocionada. Vamos a ir saludando a la gente antes que nada. Tenemos aquí al amigo Marcelo, sí señor. Muchísimas gracias por estar por aquí. Timeto Bos Esponja, sí señor. Felices fiestas a todos ustedes. El amigo Jesús Roble, otro asiduo al canal. Gran amigo coleccionista que tuve la suerte de conocer en Madrid en persona. Sencillamente un ratito agradable el que pasamos allí. Aquí más comentarios del amigo Marcelo, sí señor. Hombre, se hace presente el amigo Seis Pulgadas Toys. Decir que el amigo en cuestión y yo estamos en contacto a ver si hacemos una retransmisión, pero entre una cosa y la otra me ha sido imposible. Aprovecho para pedirle disculpas y, bueno, posiblemente sea uno de los primeros invitados de cara al 2024. Quédense con el nombre 6 pulgadas. Estoy. Les animo a que pasen por su canal en YouTube y por su cuenta en Instagram. Un auténtico crack y un gran coleccionista. Sí, señor. Aquí el amigo Belmont. Sí, señor. Otro asiduo al canal. Gran amigo del canal. Sí, señor. <laughs> sí, señor. Mira. Encantado de verte, amigo san Feliz Navidad para ti también. Mira, aquí tengo el paquete. No hagas spoiler. Cállate la boca. Que de, mira, está tal cual me lo diste en Madrid. Así que muy emocionado, muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes este eventazo. Sí, señor, felicidades. Aquí está la pegatina, ¿eh? que no le he quitado. <laughs> bueno, eso lo haremos más adelante. Aquí el amigo Jesús Robles dando feliz fiesta. Sí, señor. El amigo Adiel, muchísimas gracias por estar por aquí. Ahí, sí, señor. Muchas gracias, amigo. Se agradece bastante. El amigo Joseph, otro asiduo al canal. Gran coleccionista, muchas gracias por estar por aquí. El amigo Frankie, muchas gracias por estar por aquí, sí señor. Evidentemente, el chat está súper animado, se agradece bastante. El amigo David Roya, sí señor, buenas noches y felices fiestas, familias, A ti también, muchísimas gracias. <laughs> y bueno, y bueno, aquí estamos. Bueno, después de dar estos saludos, pues evidentemente, espero sinceramente que lo hayan pasado genial en familia en la Nochebuena, evidentemente, del 24 y 25, que si lo hará dudas. Para muchos son los momentos mágicos del año, yo incluido, en el cual se puede compartir esos ratitos geniales con la familia y ver, y ver si nos toca algún regalito, alguna cosita, ¿no? O sea, está claro que es un momento sensacional, una época mágica que nos trae muchos recuerdos y que quieran o no, las navidades son uno de los motivos por el cual nos crea ese efecto nostalgia que hoy por hoy nos hacen los coleccionistas que somos. Yo, por ejemplo, ¿no? Y entonces la, la, la verdad es que una fecha muy señalada, ¿no? Hombre, el amigo Bernie, muchísimas gracias por estar por aquí. Un grande, jaja, de, desde, desde Córdoba con mucho love. Un grande, el amigo Bernie. Y bueno, queridos amigos, como se habrán percatado en estas últimas semanas, en estos últimos 10, 15 días, eh, han habido una serie de novedades. Eh, de lo que vendría a ser nuestras colecciones favoritas, ya sea G.I. Joe, Masters of the Universe, etc, etc ¿no? Entonces pues bueno, entre comillas he ido he hecho una pequeña recopilación, evidentemente, para hablarlo con todos ustedes y ver los pros y los contras, las opiniones de ustedes y tener un sano debate sobre todas estas últimas novedades, ¿no? Hombre, tenemos aquí el amigo Keldor, sí señor, el amigo Francisco desde Mundo Master, sí señor, un fuerte abrazo. Para él y para todos los grandes amigos coleccionistas, sí señor, muchas gracias. <laughs> sí, señor, para mí eres him, Sí, señor. Para mí eres Keldor. <laughs> Desde Eternia Nueva Dominio. Madre mía, qué época más maravillosa. Qué felices éramos y no lo sabíamos, ¿eh? O sí lo sabíamos, también, pero vamos. Es increíble esa época maravillosa. Esa época maravillosa, ¿no? Aquí el amigo seis pulgadas estoy. Muchas gracias. No, hombre, no fal. Faltaría más, tu canal es realmente brutal y que recomiendo encarecidamente que se pasen y se suscriban, ¿no? Saludar aquí al amigo José Antonio Pérez. Buenas noches. Sí, señor, a ti también. <laughs> sí, señor. Madre mía, el chat a tope. Así así da gusto, así da gusto empezar. Ahora mismo somos 18 en la retransmisión. Como siempre suelo decir, muchísimas gracias por compartir el tiempo libre aquí conmigo, porque quieran o no, hoy en día para mí el tiempo libre es oro. Estarán de acuerdo conmigo en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Tengo aquí preparado lo que vendría a ser las últimas novedades, ¿no? En lo que a GIO del de molde O-Ring Vintage, en lo que va a ser el próximo proyecto de Super 7, o sea, del cual hemos hablado largo y entendido. También es verdad que el amigo Patricio desde GIO en español ha hecho... Eh, ha indagado en profundidad en la noticia con muchísimos detalles. Voy a tener en cuenta, les animo a que pasen por su canal GI Joe en español, grandioso canal de, de coleccionismo de figuras de acción de Hasbro de GI Joe. Y bueno, referente a Super 7, que les voy a comentar? ¿no? O sea, para mí es sensacional. Evidentemente, recuerden que las figuras van a ser un poco orientadas a lo que vendría a ser el Old Ring, como vemos aquí al Viper Gunner. Pero lo interesante de la noticia, queridos amigos, es que por lo visto se han filtrado. Se ha filtrado lo que vendría a ser listado de lo que vendría a ser la primera Wave. Listado de figuras conjunta tórica Super 7 GIO o molde All-Ring. Los listados de figuras aparecieron durante el fin de semana del, eh, en el sistema Target. Miedo me da. Espero que no sean exclusivas, pero bueno, vamos a ver. Para, el, eh, para la primera wave o la primera ola de Super 7 de las figuras All-Ring de 4 recientemente anunciadas, las figuras que se enumeraron incluyen las siguientes. Como no podía ser de otra manera, evidentemente tenemos a ojos de serpiente Snake Eyes, como no podía ser de otra manera, está claro que es uno de los personajes míticos. Es por decirlo de alguna manera, bueno, el que no es que G.I. Joe es desde que tenemos se nos viene la palabra de G.I. Joe a la mente, directamente se nos viene Storm Shadow, Snake Eyes, Dio, los 10 personajes esos principales, pero de esos 10, como bien saben, eh, es prácticamente el estandarte principal de dicha colección, ¿no? Entonces, como no podía ser de otra manera, es el número uno, aquí lo tenemos. Junta tórica de, basado en el cómic, de Ojos de serpiente. Después tenemos también al amigo Duke, me parece sensacional. El amigo Ramar. Ramar es un personaje que salió en la serie de animación, si no me equivoco. Y que sí es verdad que por las redes sociales de Instagram si sí hay alguna imagen y demás, pero la verdad que se me olvidó eh, subirla para compartirlo con todos ustedes, pero ya les digo yo que otra cosa no, pero molde o ring, original, personajes que nunca fueron creados, que a fin de cuentas fue lo que dijo el amigo de Super 7, ¿no? O sea que dentro de lo que cabe van a salir personajes principales, pero quieren orientar esa colección a... Personajes totalmente originales, un detalle muy a tener en cuenta que a mí lo particular me tiene súper emocionado y muy ilusionado, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, tenemos a la chica rubia, ¿no? Que si mal no recuerdo, creo que es Covergill. Corregirme si me equivoco. En todo caso, pues la noticia dice así, yo creo que, entre comillas, bajo mi punto de vista, es lo más interesante en lo que allí a Joe se refiere. Decir también que. Les doy la enhorabuena a todos esos grandes amigos coleccionistas que ya poseen ese maravilloso His del Half maravilloso de Hasbro del cual ya muchos lo tienen en mano, están disfrutando mucho de él, de verdad mi enhorabuena porque yo desde mi humilde punto de vista yo pensé que con todos los retrasos que iba a haber ahora en Navidades y demás con los envíos y todo eso pensé que la cosa se iba a ir para enero, pero no a la gran mayoría de la gente le ha ido llegando con lo cual sencillamente sensacional, me alegro mucho, ¿no? Buenas noches, sí señor, aquí el amigo Jason Moreno, saludos amigos. Y bueno, eso un poco así lo de yo la verdad que súper interesante lo de lo que vendría a ser la primera wave, evidentemente recordemos que van, van a salir en otoño del año que viene con todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, yo quiero creer que antes de, de dichas fechas, antes de dichas fechas, tendremos pues muchas novedades, más información, evidentemente prototipos de verdad, algo realmente brutal. Y bueno, lo que dice aquí el amigo Arbiel, sí señor, ahora mismo iba a hablar de ello, <laughs> ahora mismo lo pongo, sí señor, un segundito, vamos a compartir esta noticia maravillosa. Sí señor, se hace presente lo que, vamos, para mí. Me parece una sorpresa brutal, brutal, brutal. Aquí tenemos lo que va a ser la nueva, el nuevo crossover, ese maravilloso, donde van a fusionar un carro de combate, un tanque mítico del coleccionismo de figuras de acción de G.I.O., el MOBAT, realmente brutal, y por supuesto con el amigo Optimus Prime, o sea, algo de locos. Ahora falta saber cuál es la figura o las figuras eh, que van a anexar a dicho proyecto, porque recordemos que normalmente, a los hechos me remito, normalmente en este tipo de proyectos suelen anexar, si es verdad que creo que algún proyecto que otro solo vino una figura, pero en esta última, por ejemplo, donde vemos a Way con el crossover del Thunder Machine, que es lo que vendría a ser ese vehículo mítico de los Dregnos, tenemos a Sarana y a Sartán, con lo cual no es para nada descabellado pensar que para este crossover maravilloso donde tenemos al vehículo Mova y a Optimus Prime, como mínimo vamos a tener al piloto del Mova, ¿no? Y quién quita que pongan a otro personaje maravilloso, quién dice que no sea el Sargento Slauter, no sé. Será por opciones en el catálogo de figuras de acción de G.I.O. Joe. La parte que me afecta de verdad que este tipo de cosas, este tipo de crossovers me parece sensacional. A ver lo que dice aquí el amigo Timeto Bos Esponja. How eh, Anne Saran dice: <laughs> Vamos a ver, vamos a ver, a saber. Cualquier opción es buena. Eh, este tipo de, ya les digo, este tipo de crossover con cada nueva edición se están eh, marcando más, lo están mejorando muchísimo y lo están bordando. Totalmente recomendable si eres coleccionista de Transformer y de GIO. Yo, en lo particular, este tipo de crossover. Como no he tenido la suerte de verlos en tiendas, bueno, miento. En este último viaje lo vi en Madrid, en el centro comercial X Madrid, cuando fui al Figurama, y vi un par de ellos. Estaba el de, el de Bumblebee, con lo que vendría a ser el, el vehículo, el Buggy maravilloso de G.I.O. Pero bueno, sí si es verdad que no me, gust, no me gustaba la mezcla y demás, y bueno, lo dejé ahí, ¿no? Tampoco que valiera barato. En todo, en todo caso, este en concreto, este proyecto, sí me parece súper interesante. Y tocará ver qué sale de todo esto, ¿no? Yo calculo que con un poco de suerte lo veremos de cara a, a verano del año que viene. En todo caso, la noticia dice así. Es nochebuena, bien por la eh, Se ha fugado lo que vendría a ser, se ha filtrado, ¿no? Un nuevo Transformer X Joe's eh, colaboración. Parece que la primera figura de la línea Megatron conseguirá su rival. Transformer x Joe Mobat, Optimus Prime con el General Hawk. Por supuesto, como bien ha dicho ahí el amigo Timeto Bojo Esponja, el número de producto F8364, evidentemente esto está sujeto a cambios. En todo caso, personalmente me parece una muy buena noticia para todos los fans, tanto de Transformer como de Joe, y este tipo de combinaciones bizarradas nos mola bastante. Recordemos también que Hasbro en su, entre comillas, infinita sabiduría eh, para... Para alargar la vida de G.I. Joe y para que las nuevas generaciones conozcan este comando heroico internacional de fuerzas especiales, han visto la posibilidad y cosa que agradezco mucho, de anexarlo con el universo de Transformers. A los hechos me remito, no quiero hacer spoiler, evidentemente ya todo el mundo habrá visto la última película de Transformers, donde al final de la misma eh, salía ese maravilloso crossover, ¿no? Haciendo ese pequeño guiño de la colaboración con G.I.O., con lo cual la cosa promete mucho. Eh, sin ofender a nadie, el tanque me parece una maravilla, pero la mezcla con Transformers no me acaba de gustar. Es solo una opinión. Evidentemente, amigo Marcelo, tu opinión es tan respetable como la de cualquier otro. Aquí estamos para debatir, aportar nuestras opiniones, nuestros conocimientos, nuestros puntos de vista. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Evidentemente, a lo mejor ahora dices eso, pero vamos a ver el producto final, igual te, te gusta y le das una oportunidad. O sea, está claro que nunca va a llover al gusto de todos. ¿no? Y bueno, eso es lo que allí hay yo, así entre comillas, más interesante. Y en principio, pues un poco es lo que quería hablar así, un poco por encima de GIO. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque que es ni más ni menos que de Master o Amos del Universo. Que hay muchísimas novedades también. Hace bastante que no hablo de ellos. Vamos a ver. Ahora lo voy a preparar un segundillo. Aquí tenemos. A ver, lo último fue esto. A ver, vamos a ver. Ahora lo voy a compartir con todos ustedes. Y vamos a pasar, por supuesto, a lo que vendría a ser. Y se hace presente, queridos amigos, las figuras de Donatello y de Leonardo. Ese maravilloso crossover de Turtle of Grayskull. Del cual yo creo que evidentemente a estas alturas del partido ya todos la, las tenemos más que conocidas. Me parecen unas figuras sensacionales. Entre más las veo, más me gustan. No creo que entre de lleno a esta colección. Pero sí es verdad que a lo mejor pique con alguna que otra. Sobre todo con la de Krang. Me parece una bizarrada crossover brutal. Si sí, es verdad que las cuatro tortugas posiblemente sí las, sí las pille por aquello de tener los cuatro personajes principales. En fin, evidentemente, siempre y cuando todas estas figuras de acción lleguen, lleguen a tiendas especializadas, jugueterías y demás a un precio relativamente interesante, porque como bien saben, este 2024 que está a la vuelta de la esquina se viene con todo, queridos amigos. Con lo cual, toca armarse de valor y tener un poquito de paciencia y ser muy pero que muy selectos. <laughs> Vamos a ver, un segundillo, que quería poner un poquito de música, pero mira, yo creo que al final mejor no, porque se lía parda aquí el ordenador. <laughs> y bueno, dice así, tenemos aquí la noticia a continuación, gracias a la web de Preternia, tenemos la figura de Leonardo y Donatello, los de demás de Universe X, Team Mutant Ninja Turtle de Mattel. Estas figuras aún no han salido oficialmente para su compra, pero algunos de los minoristas más pequeños aparentemente las tienen en stock y en listas para enviar. Ahí lo tenemos. Y seguimos, seguimos con las noticias. Y bueno, se hace presente. Se hace presente Mondo Masters de Universe Scala 1.6, Terror Cloud, Skeletor, imágenes oficiales con información. Sí, señor. Evidentemente la figura en cuestión vale 235 dólares, aparte gastos de envío. Aquí hay un breve resumen de todo lo que tiene. Y sin lugar a dudas, yo creo que no sé esta figura si va a ser del agrado de todos los coleccionistas de másteros de Universe. Va a saludar aquí al amigo Gonzalo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Feliz año para ti también y felices fiestas. Se agradece. No sé qué pensarán ustedes de esta figura, evidentemente eh, me da la sensación que esta figura es para la, ya los más pro hardcore completistas de Masters of the Universe. O sea, estamos hablando de la versión esqueleto Disco, del cual pertenece al universo de Masters of the Universe 2000X. Eh, se repintado que en su momento nadie en quería y hoy por hoy ahora es un santo grial entre comillas, ¿no? La verdad que es algo a tener en cuenta. ¿Qué pasada de figura? Dice el amigo Marcelo. Vamos a seguir viendo un, un par de imágenes más. No cabe duda que otra cosa no, pero la figura tiene calidad por los cuatro costados. Para todos aquellos coleccionistas que le estén dando duro a esta colección de Mondo, sin lugar a dudas yo no la dejaría pasar, eh, siempre y cuando seas mm, eh, completista, ¿no? Aquí vemos todos los accesorios que trae, su báculo maravilloso, su espada característica, tenemos una opción. Eh, con cabeza vintage, opciones de mano y por supuesto las garras tenebrosas que están espectacular. De verdad que el color está muy, muy bien. Esta es la típica figura que puesta en una vitrina en condiciones de esta, destacaría sobre las demás, más que nada por el efecto que produce. Su, sus colores tan psicodélicos, por decirlo de alguna manera. Me parece, me parece sensacional. ¿eh? Seguimos. Aquí tenemos un pequeño diorama metiéndole caña ahí al amigo Giman. Aquí tenemos otra más. La verdad, que estas figuras son impresionantes. O sea, mm, si sí es verdad que teniendo en cuenta la figura que es y los accesorios y demás, me parece el precio un poco elevado. Estamos hablando de 235 euros. ¿eh? Madre mía de mi alma, cómo se, se va de precio esto. ¿eh? <laughs> Me gustaría que me vayan dejando sus comentarios para tener un sano debate sobre el tema, e irlo colocando aquí en el chat y nada, seguir aportando sus opiniones y disfrutando del evento. Otra imagen más. Sí, señor, es que la verdad es que la figura está espectacular, ¿eh? Me da la sensación, corregirme si me equivoco, que la mandíbula se le mueve. Creo que sí, ¿no? Se le abre la boca, se cierra y se abre. Si no me equivoco, aquí esta imagen me parece sensacional ese detalle. ¿eh? Aquí las garras, aquí se hace referencia a que se le mueven los dedos, por lo menos los cuatro principales de la mano, el pulgar, por lo visto, no. Y aquí lo tenemos. Cierto es que, corregirme si me equivoco. Poco, pero me da la sensación que las garras son, entre comillas, más pequeñas. Yo me las esperaba un poquito más grandes, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Aquí vamos a ir poniendo los comentarios. Luis, no te no te escucho bien. ¿Esta, eh, ¿esta figura crees que llegará a España o habrá que comprarla en la web de Mattel? Si no me equivoco, yo creo que esta figura se vende en la web de Mondo, ¿eh? A través de preorden, corregirme si me equivoco. ¿Me escuchan bien? Porque yo en principio creo que lo que es el micrófono, cámara y demás va bien. Darme señales, decirme si me escuchan bien, por favor. Ahora es el momento para que los fans de Disco Skeletor den un paso adelante y lo lancen a por ello. Totalmente de acuerdo, querido amigo Frank. De verdad que es impresionante. ¿Me, me escuchan? Dejármelo aquí en el chat, a ver, porque ahora mismo. <laughs> ahora mismo, como Marcelo me dijo que no me escuchaba, yo hice las pruebas de sonido antes de empezar el en vivo y, y creo que se me escucha bien, ¿no? Ah, vale, ok. Hombre, bienvenido el amigo Víctor Matthews. Sí, señor, bienvenido aquí a tu canal. Muchísimas gracias, se agradece bastante. Vale, me está diciendo el amigo Marcelo que ahora mejor. Muchísimas gracias. Normalmente igual se me corta la voz cuando cargo una página u otra, pero bueno, pido disculpas porque la verdad que lo que vendría a hacer el ordenador, la computadora, ya tiene sus añitos de cara al 2024. Aprovecho para decir que ya se vienen muchos cambios, vendrán muchos cambios a nivel personal, a nivel eh, a nivel todo, con lo cual estar atentos que ya les iré informando poco a poco. Vale, el amigo Jesús Robles me dice que muy bien, esas garras son las del mini cómic. Se te oye bien. Muchísimas gracias, amigo Keldo. <laughs> vale, de acuerdo. Muchas gracias, Marcelo. Y seguimos disfrutando del esqueleto ardisco, niño. Ahí lo tenés. <laughs> Ahí se parece a un travolta, niño. <laughs> Bailando, haciendo referencia evidentemente a esqueleto ardisco. <laughs> ¡Qué bueno, qué bueno, macho! Ahí lo que dice el amigo Timeto vos esponja, sí señor. Eh, los mejores transformers en G.I. Joe sería el Sky Striker, el Tomahawk y el glorioso U.S.S. Flag. Pues amigo Timeto, no, no quiero desilusionarte, pero vamos, eh, no sé, no lo veo factible. Conociendo a Hasbro como no sea un Haslab o algo así muy brutal, eh, lo dudo mucho, ¿no? Siempre hablando, retomando otra vez el tema de G.I. Joe. Evidentemente por pedir que no sea a mí me gustaría también que hicieran un crossover maravilloso con el glorioso Defiant que como bien saben para mí ese es el santo grial mega super hiper mega super playset propiamente dicho un juguete atemporal y que me atrevería a decir que en la humanidad en lo que queda de civilización humana no creo que vayan a construir nada mejor igual se me fue la olla pero bueno el que no conozca el playset Defiant de, de G.I. Joe que investiga un poco y, y va a alucinar en colores. Es un 3 en 1 maravilloso. Eh, muy buena, hombre, amigo Jesús, ¿cómo estás? Eh, José Luis Hurtado, sí, señor, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Hombre, el amigo José, sí, señor, muchísimas gracias por estar por aquí. Otro gran amigo del canal, muchísimas gracias por estar por aquí. Esta mañana te vi, así a bote pronto, la verdad que. Con las prisas me quedó pena, pero no pensé que tardara tanto en lo que estaba haciendo y no pudimos hablar. Tenemos pendiente ahí un barraquito, eh. <laughs> dice el amigo José Luis: Madre, si es que le por lo menos para, <laughs> para reír, no dice, ¿sí? Pues mírale el precio: 235 euros. Madre mía. <laughs> Creo que lo regalarán con el Optimus Prime. Hubiera salido una PC. Totalmente de acuerdo, amigo Víctor. Aquí el amigo José Antonio dice la montaña serpiente ya ni llegó a tiendas. Alguien la ha visto y nada dicho por parte de Mattel de lo que queda de origen. De momento nada, querido amigo. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a terminar con lo que vendría a ser el amigo Skeletor Disco. Pongo un par de imágenes más para los que acaban de llegar. Estamos analizando la versión mundo de Skeletor Disco basado en esa versión de Master of the Universe 2000X que en su momento nadie quería porque era un repintado súper extraño. Y ahora es Santo Grial. La verdad que mmm, la figura, esta imagen con la cabeza esta pintada, la verdad que no me pega mucho. ¿eh? No sé qué pensarán ustedes al respecto. Aquí tenemos otra imagen más cerca. Eh, no sé qué decirles. ¿eh? Lo que dice aquí el amigo Timeto. vos esponja. Te aseguro que lo harán. El USS Flag en Robot Combiner, pues mira, ni tan mal, buena idea. <laughs> y para combinar también el defian, niño, porque está todo el mundo con el flag. A mí es que el portaaviones ese, sí, me parece una maravilla, pero bajo mi punto de vista yo creo que está súper sobrevalorado. Donde está el defián amigo, que se quite lo demás. Y el Terror Drone. <laughs> pues bueno, seguimos, alguna imagen más. Y bueno, aquí tenemos ya una imagen más completa del Skeletor Disco con las garras que está... Muy muy bien. Seguimos con más novedades de Master of the Universe. Y bueno, se hace presente, se hace presente el blister, el blister de la línea de Masters of the Universe Cartoon, lo que vendría a ser Filmation, siempre hablando de la nueva línea de figuras de acción ambientada en Amos del Universo que Mattel nos va a intentar colar a lo largo del 2024. Evidentemente, si están puestos un poquito en el tema, sabrán de sobra que esta línea ya se está vendiendo. Hay mucho, hay mucha gente que incluso en Estados Unidos, YouTuber Yankee, han hecho alguna que otra, eh, algún que otro video unboxing, ¿no? Con lo cual, eh, es muy interesante el tema de la distribución. Es que volvemos a lo mismo. Ahora, hay veces que con lo de Mattel es que no tiene me, eh, remedio. En un principio, en los antiguos anuncios sobre el tema, dijeron que se iba a empezar a distribuir en los, en los primeros tres meses del 2024. No, no hemos llegado al 2024 y ya prácticamente hay mucha gente que los tiene ya. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Oye, que, que yo me alegro, ¿eh? Maravilloso. Yo la verdad estoy emocionado con esta línea, sobre todo con el amigo TrapJab, que me encanta, me gustó mucho esa versión, pero bueno, no creo que con esta colección vaya con... Vaya por ella porque es que ya me quedé medio colgado con el tema Origin, ya estoy un poquito entre comillas, saturado, prefiero dedicarle los pocos recursos económicos que tengo de cara al coleccionismo a lo que se viene de Masters of the Universe, Revolución y New Eternia que viene de lujo, todo lo que se va a venir. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Entonces, evidentemente con todos los productos de Mattel, en lo que a Masters of the Universe se refiere, hay que ser un poquito selectivo. Y si logra dudar, no se puede tener todo, ¿no? En todo caso, se hace presente la amiga tila Tengo que decir que, bajo mi punto de vista, él es la más fiel al personaje que representa. Recordemos que estas figuras están orientadas a lo que vendría a ser el universo Filmation. Evidentemente, hace referencia aquí a Cartoon, pero con esos colores está claro que es a Filmation, ¿no? Todo el mundo se ha, dado, se ha percatado desde el minuto uno de eso, ¿no? Sí, es verdad que en esta línea tengo grandes esperanzas de ver personajes del calibre de Gran Amir, personajes del calibre de los gigantes, Titus y Megator. Figuras esas maravillosas que en su momento salieron en Classic y que yo, por ejemplo, no, no las pude pillar. Y que vendrían ahora a cubrir esa vacante dejada en mi, en mi colección y que de verdad estaría genial. Espero que Matel haga eso y tengamos personajes brutales en la línea. Filmation Cartoon del cual podamos agrandar más si cabe nuestras colecciones. Seguimos con Motu. Vamos a ver, ya hemos hablado aquí tal. Hace poco, queridos amigos, hubo un evento, un evento de nombre Designer Com 2023, Mondo Mutu, eh, Motu, perdón. Eh, Tortugas Ninja y más. Aquí tenemos un vídeo y tenemos algunas imágenes que yo creo que son dignas, creo que son dignas de mencionar y me quedo a la espera de sus opiniones. A ver lo que dice el amigo Marcelo. Dice: eh, Me pasa igual, Luis. Aquí en La Palma, eh, Origen desapareció y ahora me metí con Revelation, que si están llegando. Pues me alegro mucho, creo, amigo. En La Palma, si no me equivoco, tiene a abajo en Santa Cruz de La Palma. Y después en la zona de los Llanos, en ese pequeño centro comercial, si no me equivoco, sigue estando la juguetería Niki, ¿no? En todo caso, dentro de lo que cabe, para ser una isla pequeña, tienes donde más o menos buscar. Siempre te puedes pegar un salto aquí a Tenerife. Eh, me das el toque, nos tomamos unos barraquitos, te voy a buscar al muelle, al aeropuerto, donde sea, amigo. Y nos damos una vuelta y hacemos una ruta juguetera. Faltaría más. Eso sí, avísame con tiempo <laughs> y lo podemos organizar. Compraste los...? No, no, de momento no he comprado nada, amigo Víctor, no he comprado nada más que nada porque todavía no he llegado a tiendas especializadas ni jugueterías. Ahora estamos en plena campaña de Navidad y esto es una locura aquí los centros comerciales y jugueterías. Es que es de locos, hay un montón de retrasos en todo lo que es logística, en fin. Yo creo que estas figuras van a llegar aquí, por ejemplo, en España, yo calculo que como muy pronto para febrero. ¿eh? Te tomo la palabra, dice el amigo Marcelo. Solo conozco la, la tienda del corte inglés aquí que necesito ayuda. Efectivamente, querido amigo, cuenta con ello. Eso sí, dímelo con tiempo para organizarnos. Si puede ser un fin de semana mejor, podemos sacar un ratito libre y nos damos una ruta y juguetera de esas brutales. Cuenta con ello. Y bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí muchísimas novedades. Tenemos aquí al Orco de Mondo, que a mí me parece sensacional. Ojo al pequeño demonio este, que no me acuerdo el nombre, madre mía, lo tenía en la punta de la lengua. Porque antes de hacer la retransmisión estaba viendo estas imágenes y nombré al demonio este, que después se convierte. Dios, ¿cómo se llama? Por favor, eh, refrescarme la memoria porque ahora mismo no me acuerdo. Tenemos también a ti la versión Mondo, sí señor. Aquí la tenemos, sí es verdad que las imágenes son un poquito borrosas, pero bueno. Dentro de lo que cabe, nos podemos hacer una idea de lo que vendría a ser la tila de mondo, la que vendría a ser también eh, el orco con todo, con todas las opciones, porque viene con varias piezas, cabezas y demás. Y bueno, aquí tenemos otras figuras de acción también interesantes. Y se hace presente esta, este Sgares Glow que a mí me flipó muchísimo. Hombre, ahí el amigo Keldor, Daimar, sí señor. ¡Ja, ja, ja! Qué grande, recuerdo que un gran amigo coleccionista de Latinoamérica eh, en el foro de Eternia Nueva Dominion tenía el nombre de Daimar, sí señor, un grande el amigo aquel. Si mal no recuerdo, era un colega coleccionista de Argentina. Creo recordar. Qué grande Daimar. Vos, pues como lo saquen en, en la línea Filmation esta cartoon, me explota la cabeza. Es que... Vuelvo y repito, Matel lo tiene fácil. El universo de Masters of the Universe, como bien saben todos ustedes, tiene un lore realmente brutal y si nos vamos a Filmation y a la serie de Moto 2000X, hay un montón de criaturas y bestias que, vamos, seguramente todos nosotros como coleccionistas estaríamos encantados de tener en nuestra colección. Entonces yo no sé qué es lo que está pensando Matel. Entre la mala distribución entre que está sacando muchas líneas y está aficiando al coleccionista, lo está saturando. Entre que promete y promete y no sé, y va de mal en peor. Entre que supuestamente hay una crisis como le está pasando a Hasbro, igual que con Playmobil, por todos los hechos que hemos comentado, que evidentemente ya hoy los niños eh, no suelen jugar con juguetes. Lo fácil es regalarle un smartphone, un móvil, un celular, una videoconsola. Eh, y entonces, claro, los chiquillos no juegan, ¿no? Y esto es un cúmulo de cosas que nos da para otro en vivo directo, para hablar de todo esto, vamos, me lo apunto de cara para el 2024 porque estoy muy pendiente de la evolución de estas grandes empresas, a ver cómo van los resultados, porque recordemos que si mal no recuerdo, febrero mar, eh, o marzo suelen reunirse para ver el año fiscal a ver cómo han obtenido, para ver qué beneficio han obtenido en este último año fiscal. Entonces estoy muy pendiente de ello porque yo creo que es digno de hacer una retransmisión y hablar sobre el tema. Muchas gracias, amigo Keldor. ¿Qué me dicen de esta versión de Sgares Glow? Dejarme sus comentarios, porque la verdad que a mí me, me, me explotó la cabeza. Es precioso, la verdad, ¿eh? Aquí evidentemente haciendo referencia a que brilla, es que está brutal, macho. Es que de verdad, el, me gustaría saber el equipo de el equipo de desarrollo de los de finales de los 80, ya cuando la línea de Masters de Universe Vintage estaba ya prácticamente en declive, ¿quién fue el, el, el iluminado para bien de crear esta figura? Porque si lo hará dudas, Glow es brutal. No conozco a nadie, no conozco a ningún coleccionista, ya no solo de Master of the Universe, sino del universo del coleccionismo de figuras de acción que no le guste Jared Glow. De hecho, muchos amigos coleccionistas que más o menos son de nuestra quinta, cuarentones, que no coleccionan, muchos de ellos me han dicho que, que han retomado la colección porque vieron en su momento a Jared Glow, que fue de los últimos que, que tuvieron, ¿no? O sea, maravilloso este personaje. Se oye y la encuesta que hicieron los otros días, bien, gracias. <laughs> sí, señor, muchas gracias. La, el amigo Marcelo dice que es maravilloso, totalmente de acuerdo. Quiero aprovechar este pequeño paréntesis que ahora mismo somos 22 en la retransmisión, muchísimas gracias. Vamos a cumplir casi 40 minutos de este en vivo directo, se me pasa volando aquí disfrutando con todos ustedes de todas estas novedades. Quiero aprovechar y pedirles un favor. Recuerden darle like, compartir con los amigos coleccionistas y de verdad, como siempre, déjenme sus comentarios, que yo, en la medida de lo posible, siempre intento responderlos todos. De hecho, hasta el día de hoy, creo que no he fallado en responder todos los comentarios. ¿no? Dicho esto, vamos a seguir disfrutando. Pues miren, pero miren qué maravilla. Eh! Aquí tenemos otra versión, o sea, otra, im otra imagen ya brutal, traslúcida del amigo Edgar Glow. O sea, es que es sensacional, ¿eh? Ojo a la opción de cabeza que tenemos aquí debajo. Esta es la versión vintage y esta se ve que es la misma, pero, pero con un tono más macabro, ¿no? De verdad que es un, un personaje muy lindo que, si lo hará dudas, creo que se va a vender como churro. ¿eh? Seguimos disfrutando del universo de Masters of the Universe. Ajá, aquí está, sí, señor. Please don't touch. Y aquí super no lo veo muy bien. Eh, es Hares Glow. Tenemos dos opciones. Tenemos dos. Ah, mira, tenemos dos lanzas, dos opciones de cabeza. La Vintage y la otra que me recuerda mucho a la versión de a ver. De Moto Classic, ¿no? Me recuerda mucho a la versión de Moto Classic. La versión de Hares Glow. Por lo visto, dice que viene para 2024, pero no especifica, ¿no? O por lo menos yo no lo veo desde aquí. Aquí una imagen borrosa de tila. Se ve fatal esta imagen. Bueno, aquí tenemos una donde la vemos de aquella manera, de forma vertical, realmente genial. No cabe duda, queridos amigos, que el que esté coleccionando, sea pro hardcore de Mondo, lo tiene muy complicado. Muy complicado porque prácticamente todo lo que saca Mondo es sencillamente genial. Creo que son piezas selectas, creo que en muchos casos vale lo que piden por ellas, con lo cual les animo a que se lancen de cabeza. Tengo un gran amigo coleccionista, del cual les he hablado en varias ocasiones, el gran amigo Rubén desde Madrid, que seguramente está ahora mismo ahí entre bambalinas viendo el en vivo. <laughs> un fuerte abrazo, amigo Rubén que estaba pendiente de meterse de lleno con esta colección. Yo, eh, conociendo lo que le es Super Pro, hardcore coleccionista, completista, le dije que se lo pensara bien, pero no cabe duda que si opta por esta colección, pa'lante, adelante, porque eh, a los hechos me remito, son impresionantes. Y bueno, aquí tenemos al amigo Orco con Daimar, tenemos aquí... Otro muñequito rosado que no sé a qué se refiere. Y el orco es que está brutal, tenemos la ver es que es una amalgama, es la versión Revelation, la versión Vintage, Filmation, es que es espectacular, macho. Y los efectos de magia alucinantes. Aquí pone uno 6 que viene para el 2024. Sí, señor. Madre mía, qué maravilla el orco, señores. Tengan en cuenta que orco es un personaje muy interesante, muy importante dentro del universo de Emotu, ya que sale prácticamente en casi todos los capítulos de Filmation. De ahí a que hayan optado por anexar al amigo Daimar, ¿no? Porque si mal no recuerdo hay un capítulo donde está orco ahí con el pequeño demonio y demás, que después se hace grande, en fin, una cosa brutal. Hombre, vamos a lograr aquí al amigo Yuve. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. <laughs> Ahí, sí señor, el orco, sí señor, brutal, amigo Yuve. Seguimos. Aquí tenemos Mondo Gecko, madre mía, para los que sean fan de esta línea, a mí es que los geckos no me terminan de convencer. Y aquí otra tortuga ninja que es ni más ni menos que Leonardo Jumbo, vamos, <laughs> impresionante. Aquí tenemos a Miguel Ángelo, realmente brutal. Y última imagen, pues una panorámica de la amiga Tila y de Orco con todo lo que eso conlleva. Dicho esto, vamos a seguir viendo novedades de Motu, que todavía quedan un par de ellas. Bueno, eh, decir que en Amazon tenemos a 30 dólares, evidentemente, estas noticias viejas. Pero para los que sean completistas de esta línea, a mí este PlayStation me parece sensacional para los peques de la casa. El Castillo Greycold de la línea CGI de la serie de Netflix, por lo visto está en, en Amazon a 30 euros. Aquí lo vemos. Otra cosa, no, pero el PlayStation está brutal. De hecho, fíjense todo lo que es. Yo lo desconocía. No pensé que fuera tan grande. Me parece sensacional. Y si lo hará dudas, es un playset que si llega a cierta tienda, del cual todos conocemos, de nombre MGI, a un precio relativamente bueno, 20, 30 euros, yo creo que es un play que es digno de adquirir, ¿eh? a <laughs> saludar aquí el amigo. Seis pulgadas estoy. El tiempo pasa volando, escuchándote, hablar de la figura. Venga, coleccionista, pasa, pasaron por aquí. <laughs> Muchísimas gracias, amigo. Estamos pendientes de organizar esa retransmisión en vivo. Vamos a saludar aquí a la amiga Inés Jacqueline, una fiel seguidora del canal que siempre ha dado su apoyo. Muchas gracias por estar por aquí. Ahí lo que dice el amigo Yuve. Ese orco es de New Eternia. No, el orco es de la línea Mondo. Es de la línea Mondo, querido amigo. O sea, estamos hablando de una pieza ya selecta. Brutal. ¡Hombre! Aquí está el amigo Joseph. Muchísimas gracias por estar por aquí. Hola amigo Recoil. recién llegando, pero feliz de pillar el en vivo en vivo. Multifan Chile, sí señor, pasen por el canal del amigo Joseph, realmente brutal. El amigo Joseph dice, a Orco casi siempre lo ven como accesorio y no le dan la importancia que creo que merece como personaje. Totalmente de acuerdo, para mí Orco es fundamental, fundamental tenerlo en cualquier colección de másteros de Universe que se aprecie. Es que hablar de Orco es hablar eh, del mago por excelencia del universo de Motu, o sea, para mí imprescindible, totalmente de acuerdo con el amigo Joseph. De nada, querido amigo yue Pues lo dicho, la verdad es que el de este del, esque, del Castillo con de la línea CGI me ha sorprendido porque no lo había, nunca, esta imagen es nueva, yo nunca lo había visto así y tiene un montón de opciones de juego, de verdad, un montón de hacia Fair Tour, un montón de sonido, luces, me parece un regalo maravilloso para los peques de la casa. Y bueno, aquí está la caja del cual todo el mundo la conoce y la hemos visto ya en muchas ocasiones. Aquí la parte frontal que no está nada mal. Y aquí vemos una comparativa con un chavalito ahí al lado disfrutando. En todo caso, lo dicho, queridos amigos, lo tenemos en Amazon por 30 dólares. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Vamos a ver, a ver qué tenía yo por aquí seguimos y bueno, sí señor sí señor, se hace presente aquí, aquí en este momento es donde la matan, aquí se viene polémica la verdad es que hablándolo con grandes amigos coleccionistas en diversos grupos, muchos estaban de acuerdo conmigo, otros que no evidentemente hablar de esta versión de Masters of the Universe Revolution Master Bear de He-Man Battle Armor, una figura realmente espectacular que seguramente en mano gana muchísimo, pero a mí en particular, si les digo la verdad, lo más que me gusta es el hacha. Y les digo porque es que todavía Mattel no entiendo qué es lo que pasa con la cara. Si se fijan en la cara, a ver si más adelante en las siguientes imágenes podemos ver más de cerca la cara, no sé si estarán de acuerdo conmigo en que no terminan de hacer una cara coherente, ¿no? A ver, eh, en los comentarios, el amigo Marcelo, la línea Mondo es un poco cara. Hace poco vi tu vídeo sobre el Pantor, 500 dólares, totalmente de acuerdo, me parece una salvajada, pero bueno, es lo que hay. Hay gente para todo. Hombre, el amigo, sí señor, el amigo Patricio, desde Chia Yo, en español, muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante tu apoyo. Nada, de tarde, nada, nunca es tarde si la dicha es buena. Este es el canal del amigo Patricio, del cual les comenté al inicio del directo. Que les animo a que se pasen, ya que tiene muchísima información de GIO, análisis en profundidad, totalmente recomendable. Muchísimas gracias. Lo vale, dice el amigo Marcelo, hablando del Pantor, pero no para todos los bolsillos. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a centrarnos aquí en este He-Man. Es que de verdad, a ver si hay alguna imagen más de cerca. Bueno, yo creo que con esta. Fíjense en la cara. Si sí es verdad que el cuerpo está bien. El Arnés no me gusta mucho. Porque, si no me equivoco, creo que es exactamente el mismo que la versión. Eh, la versión eh, 1.0 de. O sea, la primera versión de, de Revolution, ¿no? Y si lo hará dudas, los accesorios están genial. Pero estarán de acuerdo conmigo en que la cara, no sé. De verdad, decirme algo, porque es que. Me da la sensación que la tiene así. ¿Se parece al meme ese de chat? ¿Que está así? Pues eso, igual. <laughs> la verdad es que sí, macho. Yo, eh, a ver, no me termina de convencer. La veo muy en plan, no sé, anime, algo, algo súper extraño. Y bueno, aquí una imagen en la cual, evidentemente. Eh, el hacha me parece sensacional. Lo que es el cuerpo, si no me equivoco, es el del, 30, el del 40 aniversario de He-Man. Pero si sí es verdad que la cabeza no me termina de convencer ni la cara, chicos. O sea, no sé qué decir. Aquí lo vemos con el arnés clásico y con el hacha. Aquí lo vemos por la parte de atrás. De verdad, no, no puedo con la cara. Lo siento. Patricio. <laughs> Ahí el amigo Juve saludando al amigo Patricio, sí, señor. Ahí, ahí, las risas, sí, señor. El chat a tope. Ahora mismo somos 23 en la retransmisión. Muchísimas gracias. Recuerden darle like al vídeo, a lo que vendría a ser la retransmisión, para, eh, para apoyarlo, propiamente dicho, ¿no? Y bueno, seguimos con el amigo He-Man. chicos. Yo no sé qué decir, yo no sé, yo no sé qué pensar, ¿eh? Eh, les voy a decir una cosa yo tengo la versión de Masters of the Universe Classic una auténtica maravilla y si algún día me hago con esta figura ojalá me equivoque y cuando la vea en mano rectifique y diga no, pues sí la, la cara está bien, pero ya les digo yo que de entrada voy a cambiar esta cabeza y bueno, se hace presente, sí señor el amigo Mechanic espectacular, sin lugar a dudas yo creo que bajo mi punto de vista de las mejores figuras que se vienen ahora para el 2024 en lo que a Masters of de universe, New Eternia, eh, Revolution, Revelation, o no, como lo quieran llamar, sencillamente brutal. Un poquito de agua. A ver los comentarios. A ver, eh, a ver, que estamos hablando ahí del Battle Armor. Dice el amigo Joseph, eh, al Battle Armor Re eh, Revolution lo podríamos mejorar un poco con la cabeza del 40 aniversario, tocará probar. Efectivamente, eh, lo bueno de estas figuras es que como bien saben, Mattel nos hace siempre referencia, sobre todo con la línea Origin, de que podemos intercambiar las piezas, ¿no? Con lo cual, tocará hacer magia, <laughs> hacer esos pequeños custom click-clack y disfrutar de todo ello, ¿no? Lo ideal sería que sacaran un blister con los accesorios solo, armadura y hacha y aprovecharan la figura que ya tenemos. Totalmente de acuerdo. No es para nada descabellado lo que acabas de comentar, querido amigo Marcelo, porque si mal no recuerdo, en la línea de of de Universe Classic, eh, en más de una ocasión nos vino varios blister de esos battle pack, en el cual venían varios accesorios, armas, arneses, incluso me acuerdo que vino otro blister con cabezas opcionales, en fin. Yo creo que es una idea que a lo mejor Mattel ya tiene sobre la mesa y a lo mejor más adelante no los hace, ¿no? No es para nada descabellado lo que dices. Hombre, de Fear TV, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos, amigo y Feliz Navidad. Tarde pero seguro, dice. ¡Ja, ja! Sí, señor. Llevamos casi una hora disfrutando a tope aquí del coleccionismo. Ese escudo de Mechanic es único de esta edición. Entiendo que te refieres a, al escudo azul, querido amigo Patricio. Eso hace referencia, corregirme si me equivoco y a ver si los amigos coleccionistas me, me, me apoyan, me ayudan con el comentario. Se refiere a esa versión prototipo, esa versión exclusiva de los años 80 del Roar Reaper. Recordemos que ese vehículo, si mal no recuerdo, ahora no sé si fue en Argentina o en la India. La verdad que ahora mismo no recuerdo. Una versión azul. Y entonces, claro. Eh, teniendo en cuenta que la versión original nos metieron el Roar Reaper eh, normal, el verde, pues bueno, este blister, lo que vendría a ser el empaquetado de Mechanic, hace referencia porque se ve en el arte del mismo, se ve por detrás un Roar Reaper azul. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente más adelante Mattel, eh, con que haga una línea un poquito más grande del mismo Roar Reaper, nos den uno azul. O sea, esa es la referencia, amigo. Amigo Patricio, espero haberme explicado bien. Aquí lo dice el amigo Gonzalo. Es el royal Reaper de Top Toys de Argentina. ¿Ves tú? Efectivamente, yo sabía que por ahí estaba la cosa. <laughs> Efectivamente, como dice el amigo Gonzalo, es una variante muy rara de conseguir y muy costosa. Efectivamente. Yo sabía que por ahí iban los tiros. <laughs> Y bueno, aquí tenemos, sí señor, la verdad que es espectacular. Muy enamorado de Mechanic, estarán de acuerdo conmigo que es un, es un personaje muy querido, como lo son casi todos lo, los personajes de la línea de Amos del Universo o masters of the Universe. Incluso hay colecciones, por ejemplo, del calibre de GIO, en el cual siempre eh, queremos muchas figuras, otras no tanto, pero algo pasa con masters of the Universe, en el cual que casi todas, salvo raras excepciones. Eh, son muy queridas por todos los coleccionistas y, pues, hombre, evidentemente esto es generalizar mmm, un poco, ¿no? Con GIO, ahora mismo yo podría hacerme con 20 de mis favoritas y seguramente me, me dejaría muchos personajes, muchas figuras en el tintero, ¿no? Porque estamos hablando de que, si mal no recuerdo, que el amigo Patricio me corrija si me equivoco, estamos hablando que la línea vintage, hasta el 2000 más o menos, incluso un poquito más, estamos hablando de más de 500 figuras, ¿no? Con Masters of de Universe era un, una línea más reducida y a cada cual más bizarra y enamoraba más. ¿no? Un figurón, me gusta mucho, dice el amigo Lluve. Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí tenemos, pues es que es brutal. Un detalle eh, genial es que el cuello es, eh, viene por partes, con lo cual nos hace. Eh, nos da la opción de ponerlo en, en varias poses de combate o en varias poses de acción. Incluso esto es algo muy novedoso. El típico mazo de Mechanix se puede desarmar, se le quita la punta y se puede utilizar como si fuera una especie de, de mazo que se alarga. Es algo increíble, tío. De verdad que en este sentido yo creo que los ingenieros de Mattel lo han bordado con este personaje. Sin lugar a dudas va a ser una de las que más cotizadas y más buscadas por los coleccionistas. De eso no les quepa duda. ¿eh? Aquí está el amigo Patricio, evidentemente ratificando la era. Ara 82, eh, 94, alrededor de 500 figuras y alrededor de 200 vehículos y playset. Ahí tienen el dato del amigo Patricio, que más o menos no estaba yo muy desencaminado. Y evidentemente que es una locura. O sea, tanto Masters of de Universe como G.I.O. hacer una selección de las que te gusten es de locos. <laughs> Aquí el amigo Frankie diciendo que Mechanic es alucinante, como no podía ser de otra manera y seguimos disfrutando. Bueno, es que miren esto, tío. Te da la opción de poner ahí al amigo Mechanic escondido con su con su cuello telescópico. Nos hace referencia a que evidentemente el escudo, un accesorio que siempre muchos coleccionistas habíamos echado en falta. Y se ve que Mattel nos ha escuchado y nos lo han anexado con este pequeño huevo de Pascua, ¿no? Con lo cual nos hace referencia también que lo podemos poner en la espalda. A mí es que sin lugar a dudas es una figura que me ha enamorado. Hay que tener sí o sí. El amigo Mechanic se viene con fuerza, ¿eh? Es que las posibilidades son muchas, ¿eh? Miren para ahí qué maravilla. No se me había ocurrido el tema de que podía ser también telescópico. Qué pasada, qué pasada. Mecane, dice el amigo Keldor. Mecane, la sota de bastos de Eternia. Total. Totalmente de acuerdo con el amigo. Madre mía, la sota de bastos. Qué caña. Sí, señor. Es un figurón brutal. Eh, bajando un poquito el hype. Y pensando un poco con mente fría, tengamos en cuenta que ahora el 2024 se viene con todo. Eh, esperemos que la inflación no suba tanto las cosas y el uso de mí. Pero no sé yo estos blisters, eh, el precio que vayan a tener. Si ahora mismo a nivel nacional, en tiendas especializadas en Madrid, por ejemplo, que las vi yo, el. El Cloudful, el Whip, las que son figuras de acción de Masters de Universe New Eternia, Deluxe, eh, tienen un precio aproximado de sobre los 45 euros. ¿vale? Yo quiero creer que estas que son entre comillas más sencillas, que no son Deluxe, que son single pack, eh, espero que valga menos de 40. Yo calculo que estas figuras van a valer entre 35 38 euros más o menos, pero yo creo que las valen. ¿eh? Dice el amigo Patricio. Ese alargamiento del arma de Mecane es solo en esta edición. Efectivamente, esto es algo novedoso, querido amigo Patricio. Esto yo no lo he visto en ninguna, en una, en otra versión del amigo mecánico Corregirme si me equivoco, pero yo no lo he visto. Sí es verdad que en Moto Classic tienes una versión que es más larga, otra más pequeña y tiene dos accesorios extras, ¿vale? Pero no son, por decirlo de alguna manera, no, no son flexibles, ¿no? Son rígidas, tal cual. Efectivamente, ni yo tampoco ni nadie. O sea, esto es algo totalmente novedoso. Como dice el amigo Joseph, una figura perfecta. Eh, sobresale bastante. Totalmente de acuerdo. Seguimos. Y bueno, aquí tenemos el empaque. Sí, señor. Una pena que no se vea el arte, porque por aquí detrás eh, se ve lo que vendría a ser el Roar Reaper eh, azul, ¿no? En todo caso, los blisters son sensacionales. Volvemos a tener nuestras ventanas maravillosas con todo lo que eso conlleva, protege malas figuras. figura. Vemos esta burbuja genial que protege nuestras figuras y nos da la opción tanto de sacarla, disfrutar, jugar con ella, sacar sus fotos, hacer y lo que quieras, y si te apetece después las vuelves a guardar en su caja. O sea, es que maravilloso. Y el arte precioso, por supuesto. Y bueno, ya pasamos a uno también de los pesos pesados del coleccionismo de figuras de acción de Masters of the Universe. Ni más ni menos que el amigo Try Clubs. Sí, señor. Esta versión, por supuesto, nos da la opción de eh, tener el típico triclo eh, clásico de toda la vida, el que todos conocemos, o la versión del mini cómic, con todo lo que eso conlleva, con esa bandolera maravillosa de colores, con esas gemas de colores, con la opción también de lo que vendría a ser el mecanismo, de lo que vendría a ser el, de los ojos opcionales y las dos espadas. Me parece una figura correcta, muy buena. A ver lo que dice aquí el amigo Marcelo. Luis, una duda. ¿Por qué lo desconozco? Esta figura ya salió en Origin. Nunca la he visto. ¿A cuál te refieres? Entiendo que Mechanic. Ah, vale, sí. El Mechanic, sí, efectivamente. De hecho, si buscas en mi canal, eh, ya en su momento le hice un video unboxing. No lo vendieron en versión Origin con el Roar Reaper en un pack muy bonito, muy precioso. Pero que efectivamente... Eh, eh, tocaba comprar si querías tener a Mecan. El, el vehículo está bien, pero no es nada llamativo. Mm, te animo a que busques en el canal para mañana. Y supongo que ya es más tarde. Y le echas un vistacito al video unboxing. Hombre, el amigo Ángel, muchísimas gracias por estar por aquí. Saludos desde Illinois, sí señor, desde Estados Unidos. Muy, buenas tu, eh, muy buenos tus vídeos. Un fuerte abrazo, amigo Ángel. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, para los grandes amigos coleccionistas que tengo. Aunque parezca mentira, tengo unos cuantos seguidores de Yanquilandia de Estados Unidos. Sí, señor. Un fuerte abrazo en la lejanía. <laughs> ah, vale, pero individual no. No, efectivamente. Lo vendieron con el pack del vehículo. En single pack, no. De nada, para eso estamos. Y bueno, seguimos con el amigo Triclock. Sí, señor. Un personaje realmente brutal, que si lo hará dudas, recomiendo encarecidamente hacerse, por ejemplo, con la versión que ya está ya salió hace tiempo en el mercado, creo que todavía se puede conseguir ese pack maravilloso de Revelation, ¿no? Donde vemos a Triclops versión Tecno Sacerdote. Yo tengo el mío por ahí, no sé si se ve. <laughs> Lo tengo ahí con las manos, pero esta versión es brutal. Habrá, hablar de Triclops es hablar de un personaje también de esos típicos 10 másteros de Universe de los Evil Warriors, ¿no? Muy querido por los coleccionistas, o sea, es que es sensacional. Este junto con Mekane va a ser de los más buscados. Impresionante en todo su conjunto. Aquí lo vemos. No sé qué pensarán ustedes, pero yo si puedo hacerme con esta figura va a caer sí o sí. <laughs> Buenas a todos. Feliz Navidad, dice el amigo Aroxu. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Ahora mismo somos 27 en la retransmisión. Muchísimas gracias. Recuerden darle like y compartir con los amigos coleccionistas. Que se apunten, que somos unos cuantos aquí disfrutando de todas estas novedades y recuerden que en un ratito se viene el, me, el momento mítico les puedo asegurar que no sé qué trae esta caja recordemos que es un regalo una donación del amigo ser san al canal al canal de ustedes el búnker de recoil y por supuesto como no podía ser de otra manera en estas fechas navideñas como bien me pidió él vamos a hacer el, el unboxing y a ver qué es y dentro y dentro de lo que venga yo creo que lo suyo es abrirlo. Vamos a ver si me da tiempo. <laughs> Aquí el amigo Yuve dice que es otro figurón. El amigo Ángel dice: Esas figuras de Master Bird entiendo que son muy buenas piezas, especialmente para los que no tenemos las clases. Totalmente de acuerdo, querido amigo Ángel. De hecho, yo siempre se lo he dicho a todo el mundo. Lo he dicho en mis directos, en muchos vídeos, unboxing lo he dicho la línea de masters de universe master ver new eternia revolution revelation todas esas variantes son una oportunidad de oro de oro para todos aquellos que en su momento no pudieron hacerse con la línea classic de hecho yo les voy a ser sincero si yo hubiera tenido una bola de cristal y si yo llego a saber que en un futuro iban a salir estas líneas yo no hubiera comprado las classic a lo mejor hubiera comprado alguna que otra pero de verdad o sea en muchos sentidos eh, sobre todo la línea New Eternia está mejorando con creces la línea Classic. Classic tiene una calidad suprema, de eso no cabe duda. Pero hay personajes, por ejemplo, como el Hombre Bestia, como podría ser tu que bueno, es que está elevado a la décima potencia con respecto a la línea Classic, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con todo esto, querido amigo Ángel? Que no lo dudes. Hazte con ella, hazte con todos como si fueran Pokémon. <laughs> Porque son unas figuras realmente brutales. Además, te animo a que vayas a tu tienda. Más si eres ahí de Estados Unidos, lo tienes fácil. Seguro que a la vuelta de la esquina tienes Target, Walmart, tienes tiendas Clarence. ¿Cuál es la otra? Pff, tienes miles, tienes miles ahí en Estados Unidos. Lo tienes súper fácil para coleccionar. El amigo Onofre, bienvenido. Muchísimas gracias. Feliz Navidad. Desde California, otro gran amigo coleccionista desde Estados Unidos. Muchas gracias por estar por aquí. Se agradece. Un fuerte abrazo para ti y para todos los amigos de Estados Unidos que son unos cuantos los que siguen el canal. Se agradece. Hombre, el amigo Winlock, sí señor. <laughs> Saludos, Recoil. feliz Navidad a ti a todos los recién pidiéndome conectar. Ya dejé mi like, muchísimas gracias. Que cunda el ejemplo. <laughs> Ese triclo viene de New Eternia, si no me equivoco, sí. Es un, si no... a ver, de New Eternia, sí, si no me equivoco, sí. Aquí lo tenemos ho, 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 con las dos espadas, tanto la versión vintage como la versión del mini cómic. Brutal. Es una figura que hay que tener sí o sí. Y si no me equivoco creo que pertenece a New Eternia. Eh, me encanta esta figura, pero no sobra la bandolera blanca. ¿Qué opinas? No, para nada. Para mí no me sobra, querido amigo, más que nada porque hace referencia a esa versión del mini cómic del cual recordemos en la, que tenemos en la línea Masters of the Universe Origin, eh, si no me equivoco creo que fue exclusiva de Mati Creation, con lo cual eh, a mí me va a venir de lujo, me va a venir de lujo porque para mí Triclos es un personaje maravilloso y que cuando lo adquiera, si se puede, eh, evidentemente lo pondré en versión mini comic por aquello de que cubre, de que cubra la plaza dejada por dicho personaje de Origin. En todo caso, amigo Marcelo, no me enrollo, hazte con ella. La bandolera esa mola bastante. El amigo Ángel Alvarado dice, la gran mayoría de mis piezas las he conseguido a través de Big Bang Toy Story. Pues muy bien, eh, mira, maravilloso. De hecho, un gran amigo coleccionista, el amigo José, hemos hecho un pedido en conjunto, estamos pendientes de que nos lleguen algunas cosillas. Él, él, él se ofreció y me dijo, tranquilo Luis, yo lo mando a pedir, tú pagas tu parte y tal. Y maravilloso, o sea, vamos a ver, está en proceso de llegada. Se vienen cositas interesantes. Hombre, el amigo Cycle, muchísimas gracias por estar por aquí. Bueno, menos mal que llego a tiempo, dice. No me no me avisó YouTube. En serio, normalmente suelo poner el tema de las eh, suelo recalcar de que le den al botón de, de aviso. Eh, a ver, me saltó la. <laughs> Nada, querido amigo Cycling, me alegro de que hayas llegado. Llevamos una horita y pico, todavía queda un ratito, tranquilo amigo. No, nunca es tarde si la, dicha es eh, si la dicha es buena. Seguimos analizando. Aquí tenemos otra imagen más del amigo tri -Club. Mención especial a las facciones de la cara. Sale así con un tono ahí, todo enfadado, todo guerrero, que me parece sensacional. Y bueno, un detalle, mira, un detalle genial que no lo sabía. Podemos poner las dos espadas en la, en la espalda. Maravilloso. Un detalle brutal que, que viene de lujo. No sé qué pensarán ustedes al respecto. A ver qué dice el amigo Marcelo. Claro, así como yo lo recuerdo. Efectivamente. <laughs> en todo caso, la figura de Trieclos. Otro personaje que hay que tener, sí o sí, porque representa uno de esos. De esos personajes tan característicos del universo de Master of the Universe que a muchos nos marcó la infancia. Recordemos que Triclo fue a lo mejor uno de esos primeros que, que, que tuvimos de pequeño. Y, se, y, y es normal que nos enamoremos del personaje, al igual de que con Mechanic y con algunos más, ¿no? O con prácticamente todos. Buen detalle ese de la espalda, totalmente de acuerdo querido amigo. Para mí lo bordaron, ¿eh? Y aquí tenemos la caja. Mención especial a estos guerreros azules que ustedes ven aquí, que ojalá, ojalá Matel los saquen un Tupac maravilloso porque necesitamos un soplo de aire fresco. ¿Qué quiero decir con esto? Si sí es verdad que la línea de Masters de Univerneo Eternia nos está proporcionando personajes buenos, nuevos o ya clásicos elevados a la décima potencia, como es el caso del Hombre, Bestia y Tupac ¿no? Pero en este caso, si sí es verdad que sería genial, es una muy buena oportunidad para ver personajes nuevos como estos demonios azules. Y muchos se preguntarán, ¿quiénes son esos demonios azules? Son esos demonios maravillosos que aparecen en el mini cómic donde aparece el amigo Triclos, versión mini cómic Aparece luchando contra ellos y demás. Es un guiño brutal y que espero sinceramente que Mattel nos saque aunque sea uno. Con que saque uno me conformo. Y si ya es un Tupac, mejor que mejor. A ver los comentarios. Aquí lo que dice el amigo Ángel. Dice, lo que sería de muy buen gusto es que en esta línea de Master Bell hagan a la reina Marlena. No, no, yo quiero creer que sí. Tanto, tanto el rey como la reina Marlena tienen que sacarlo seguro. De eso no te quepa duda. ¿eh? Lo que dice el amigo Patricio desde GIA Joe en español. El arte de la caja está increíble. Totalmente de acuerdo, querido amigo Patricio. Ya no solo el del amigo Triclock, sino de todas en general, siempre hablando de la línea Masterverse New Eternia, es que son espectaculares. De hecho, muchas ganas de ahora, hablando del arte, decir que ya está a la venta, ¿no? A través de Amazon, creo que ya se puede conseguir el libro de arte del amigo Axel Jiménez, con todo el arte de la línea Masterverse y de Motu Origin, con lo cual, maravilloso. Yo voy a ver si me puedo hacer con dicho libro. Es curioso, pero si a Triclos, de primeras no le cuentas como, como lo del bando de los malos, efectivamente, sí, si mal no recuerdo al principio, en sus orígenes vintage, eh, Triclos creo que no iba a ser de los buenos, corregirme si me equivoco, o era Stratos, ahora no lo tengo claro. En todo caso, es un personaje realmente brutal. Y bueno, con esto terminamos la línea de lo que vendría a ser el amigo Triclops. Y aquí ya vamos a ir terminando. Y se viene ni más ni menos que el amigo Kran. El amigo Kran, sí señor. Dentro de la línea Turtle of call este crossover bizarro, maravilloso, que pueden pasar dos cosas. O te gustan o los odias. <laughs> Yo en particular este personaje me parece sensacional. Ah, ves, el amigo Gonzalo, efectivamente Strato iba a ser villano, totalmente. ¿Ves? Yo sabía que por ahí andaba la cosa. Creo que era Sodak. Efectivamente, es que muchas veces el universo de Moto, dentro de la línea vintage, muchos personajes iban a ser buenos, después pasaron malos. Recordemos lo que pasó con esa portada maravillosa de Estratos de ¿no? Destrato de que lo vemos ahí luchando en el lado del mal con el hombre bestia y, y Skeletor y después resulta que era bueno. Y Sodak, evidentemente como un guardián galáctico, era neutral, ¿no? Es una cosa de locos. Tremendo culo de venezolano. <laughs> Sodak en el cartón mitad parece como el villano también. Después lo hicieron neutral. Efectivamente aquí el amigo Gonzalo lo aclara. Luis, ¿cómo está la cosa en Origen? Parece que está muy parada, ¿no? Sí, amigo Franky, totalmente de acuerdo en lo que a Origin se refiere. Sí es verdad que ahora Matele está gastando sus esfuerzos económicos y a nivel redes sociales y, y a nivel de marketing está lanzando, lanzado con todo en lo que al nuevo producto se refiere. Y cuáles son los nuevos productos, pues evidentemente este que les muestro ahora mismo, Torto los y por supuesto la línea Cartoon, lo que vendría a ser esa línea nueva Filmation que viene a sustituir la línea de Origin. Puedes estar tranquilo, amigo Franklin, que lo poco que vaya a salir de Origin nos los van a vender en Matic Creation, con lo cual poco a poco irán soltando información. Toca esperar, recordemos que estas fechas son lo que son, Navidades y demás. Yo calculo que a partir de febrero empezará otra vez a tener más novedades en lo que a la línea Origin se refiere. ¿no? Y bueno, seguimos con el amigo Kran. Si lo era dudas, el arte es precioso. Y la caja va a ser de lujo. Si no me equivoco, creo que va a ser exclusivo de Target o Walmart. Corregirme si me equivoco. Pero me parece que no se va a vender así de forma normal. En todo caso, la figura es una bestialidad. Me parece precioso el arte, la figura. Todo lo que es el empaquetado me parece genial. Aquí tenemos otra perspectiva en la cual vemos todo lo que trae. Nos viene evidentemente el crán y es. Genial la opción de ponerlo dentro de lo que vendría a ser su pequeña mazmorra donde controla a todo lo que vendría a ser la figura en cuestión. Y también tenemos la opción de no ponérsela. Es que es esto de intercambiar piezas, es un acierto brutal por parte de Mattel en este sentido. ¿eh? A ver, eh, a ver lo que dice aquí el amigo Frankie. ¿Estas llegarán a la tienda? Pues mira, la verdad que no lo sé. Yo quiero creer que sí porque recordemos que las tortugas ninja no es de Mattel, es de Playmet, ¿no? Y entonces aquí en España, si no me equivoco, y en Europa los distribuye Famosa, y hay muy buena distribución en ese sentido, con lo cual yo espero que la gran mayoría llegue a tienda física, ¿no? Para echarlos un vistazo y ver si vale la pena hacerse con ella. En todo caso, después tenemos lo que vendría a ser las figuras de lujo, como esta de Kram, que les estoy mostrando, del cual muchas de ellas, recordemos que por ejemplo la versión de Trash Jap. Viene con una pequeña pieza que es para, que es un buff. ¿Qué quiere decir buff? voy a figure. Lo que viene a ser la opción esa que nos mostraba la línea de Marvel Legend, que nos venía piezas y nos teníamos que hacer con toda la web para hacer una pieza gigante. Pues bueno, prácticamente todas estas figuras que vienen de luz vienen con una pieza así. En todo caso, esperemos, esperemos que lleguen a tiendas especializadas y a jugueterías. Lo que dice el amigo Ángel, yo personalmente a esa línea de tortugas ninja y moto todavía no estoy muy seguro. De entrada, pero está muy bonita la figura. Efectivamente, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a ver si llegan a nuestras jugueterías y tiendas especializadas. El amigo Alviado. La última venta de Matic Creation fue un desastre. Eso me han dicho. Eso ha sido una locura, querido amigo. El amigo Barcelo dice: ven Luis, esta mezcla sí que me gusta, eh, me gusta más. A <laughs> ver, ya te lo dije. <laughs> Seguimos. Y bueno, tenemos aquí la parte de atrás haciendo referencia a este, a este arte maravilloso donde vemos ahí a Rafael luchando con un crossover brutal, que si no me equivoco creo que es con Ratman, luchando contra Kram. Genial. Aquí hace referencia que evidentemente a su acción Fatura, a las posibilidades que tiene la figura, que son varias y a cada cual mejor. Aquí tenemos el arte con más detalle. Al fondo vemos la montaña serpiente. No sé si ustedes ven algún huevo de Pascua que se me haya escapado. Yo no veo nada. En todo caso, pues, sencillamente genial. El arte, como siempre, maravilloso por parte del amigo Axel Jiménez. Del 10. Lo que dice el amigo Chimeto Vos Esponja. Tortugas con moto y Transformer con G.I.O. La nueva era para 2024 en adelante. Efectivamente, efectivamente. Las grandes empresas del calibre de Mattel y Hasbro, evidentemente, se han dado cuenta de que el mercado, combinando las grandes franquicias, tienen mejores posibilidades de cara a la venta, ya no solo en retail y en tienda física, sino a nivel eh, de compra online. No cabe duda que es la única forma de que sobrevivan, sobre todo hablando de GI Joe, bajo mi punto de vista, ¿eh? Si es verdad que, por ejemplo, G.I. Joe ahora con Super 7 se viene con esa línea All Ring nueva, sensacional, clasifique serie de 6 pulgadas, está espectacular, se venden como churros, pero no es eh, ajeno para nadie que lo que vendría a ser, hay que captar nuevas generaciones y de ahí a que Hasbro haya optado por coger a yo y hacer un crossover ahí maravilloso con los Transformers para que los chiquillos vean el Comando de Operaciones Especiales de Héroes Internacionales, porque recordemos que GIO es a nivel mundial. Salió la nueva Wave de Balaverse, no sé si la viste, sí, le eché un vistazo y es una locura, unas figuras realmente brutales. Eh, la mía que te cambié, <laughs> mala mía que te cambié de tema, para nada, no te preocupes, para eso estamos, para charlar. Creo que también he visto una mezcla de tortugas con Spider-Man. No, ya me mataste. Eh, tortu sí, me suena a algún cómic o algo de eso. ¿eh? De hecho, ahora mismo mmm, hay muchos crossover con tortugas ninja. Si no me equivoco, creo que con DC, con Batman. Creo que hay varios cómics. Corregirme si me equivoco. Aquí el amigo 12. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar por aquí. Me uno un rato al directo. Se agradece bastante el apoyo. Pues bueno, seguimos, seguimos. Aquí una imagen más bonita, más cercana de lo que vendría a ser ese cráneo que hace referencia a Megator, si no me equivoco, a ese gigante brutal del universo de Master of the Universe, del cual todos estamos esperando como agua de mayo que salga en la línea New Eternia Revelation o en la línea Cartoon, que es donde más probabilidades tiene de que salga, o por lo menos eso pensamos todos. ¿no? Seguimos. Aquí tenemos a Kram. <laughs> es una gozada ahí en su pequeña mazmorra. Está brutal. Lo de la llave, lo de la cerradura es brutal también. Qué gran detalle. Y bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser la BIOS, ¿no? Kram, Alien Brain in the Megator Android, Mutageno Power Master Niño o Master Power Kram, que aquí todas las estadísticas. La verdad que... La verdad que es un crossover muy a tener en cuenta. Al principio yo tenía mis dudas de que fuera a tener éxito, pero ya les digo yo que se van a vender como churros. Como lleguen a tiendas especializadas, jugueterías y demás, yo creo que van a tener una buena aceptación. Ojo, teniendo en cuenta también el factor distribución y precio, que es muy determinante. Y bueno, señores. Ya hemos llegado, como quien dice, al final de... A ver. Ya hemos llegado, a lo que vendría a ser, al final del análisis de todas estas últimas novedades que hemos visto. Ah, no, espérense. Ojo, cuidado, cuidado. Uf, es verdad. Es verdad. Madre mía, que se me quedó en el tintero un par de cositas. Un segundito. Sí, señor. Madre mía. <laughs> Aquí les voy a mostrar una cosita, no tiene nada que ver con las colecciones principales que normalmente suelo hablar y demás, pero yo creo que es digno de mención todas estas nuevas empresas del calibre de Yada Toys, Jaguares, Mafarlane Toys, eh, de están emergiendo con fuerza, están cogiendo lo que vendría a ser, cogiendo o agarrando eh, el espacio que está dejando Mattel y Hasbro en lo que a distribución, en tienda, retail se refiere, ¿no? Y para ellos decirles que, bueno, hace poco fui al cine a ver la película de Godzilla. De verdad se las recomiendo. A mí me, me sorprendió para bien. Y por supuesto, quería compartir con todos ustedes lo que vendría a ser las últimas novedades, ¿no? Sí, señor, se hace presente el Godzilla teledirigido por parte de Yada Toy en tiendas especializadas en juguetería. A partir de enero. Es algo de locos. O sea, yo cuando vi el, el vídeo me quedé alucinando. Aquí hay unas cuantas imágenes. A ver. Esto yo creo que... Un segundito. Esto la puedo cerrar. Perfecto. Esta también. Y nos vamos a centrar aquí en el amigo Goxila. Ojo al... Ojo al lagartijo, ¿eh? Es un bicharraco así. Teledirigido, se mueve. Tiene, hace un, no sé si ahora es que tiene un efecto de luz y creo que bota agua o algo, no lo sé. Tiene sonidos, es una maravilla. De verdad que me quedé alucinando con esto de Yadatoy. ¿eh? Aquí pueden ver lo que vendrá a ser el pack. Goxil versus King Kong de New Empire. Sí, señor. Tiene rayos atómicos que salen por la boca. La cresta se le ilumina. Mira, es que de verdad, ¿eh? De verdad que yo creo que yo creo que es una pieza que hay que tener sí o sí. <laughs> a ver que me gustaría que dejaran sus comentarios al respecto, a ver qué les parece. Lo que dice aquí el amigo 6 pulgadas estoy Ostras, Coxila Radio Control, no tenía ni idea, es que salió la noticia hace pocos días y la verdad que es brutal. Un fuerte aplazo un fuerte aplauso para los amigos de Yada Toys, que, que sin lo hará dudas, se están haciendo con un, vamos, con un hueco, con un trozo del pastel, del coleccionismo, de figuras de acción en todos los sentidos. O sea, es que sin, sin quererlo han ido entrando poco a poco, con productos de calidad, buenos precios, relación calidad-precio, buena distribución sobre todo, y nos viene y de repente nos sorprende con este tipo de joyas, o sea, es impresionante. <laughs> sí, sí, ya la, ya la es brutal. De hecho, ahora les voy a comentar otra línea de figura de acción que para mí se viene con todo, también muy buena. Apuntado, pues sí, yo ya te digo, yo cuando lo vea en la tienda, le echaré un vistazo y ya te contaré, amigo. <laughs> a ver, me gustaría que dejaran sus comentarios qué les parece a mí Podría poner el vídeo, pero tengo miedo de que después YouTube me salte el copyright y me lo bloquee. En todo caso, vamos, sensacional. Aquí podemos ver otra imagen de, del Godzilla propiamente dicho, que me parece sensacional. Y aquí vemos el efecto: tiene luces en la cresta haciendo referencia a que próximamente va a lanzar su rayo nuclear atómico. Sensacional. Y bueno, y aquí está el vídeo, está en YouTube, me gustaría ponérselos, pero es que vamos, seguramente después me sale el copyright. <laughs> en todo caso, la noticia dice así, Godzilla eh, vs. Kong, de New Empire, Godzilla motorizado de Yada Toys disponible a partir del 1 de enero del 2024. O sea, vamos a ver. Eso quiere decir que a lo largo del mes lo vamos a tener en la tienda. Eh, vean el nuevo Godzilla Radio Control de Yada Toys, inspirado en la próxima película de Godzilla vs. Kong. El nuevo Imperio, con una carga eh, Head Ray, o sea, lo que vendría a ser el rayo fotónico, eh, con permiso de messenger <laughs> el rayo atómico, para destruir a cualquier entre su camino. Encuentra Godzilla Radio Control en las tiendas minoristas, retail o tiendas especializadas a partir del 1 ...del 1 del 2024. Sencillamente alucinante, queridos amigos. Y, y bueno. Con esto quería comentarles también. Seguimos con Yada Toys. Hemos pasado de Godzilla y pasamos a Street Fighter. Se viene el amigo Ken Master. Sí, señor. ¿Y por qué pasó de Godzilla a, a Street Fighter? Porque pertenecen a la misma compañía, queridos amigos, ni más ni menos. Que Yada Toys se viene con todo. Yo tengo la primera wave. Tengo ahí el amigo Rio, Shun Li y Phelon. Y son unas figuras impresionantes. Ratifico más si cabe lo que estoy diciendo de los chicos de Yada Toys. A ver lo que... <laughs> Madre mía lo que dice aquí el amigo 6 pulgadas. Sí, señora habrá que estar pendiente. Lo que me faltaba ya, dice... <laughs> Si tienes manitas te haces una ciudad de corcho, sí, sí, el, to, el todo es hacerse una ciudad y. Oh, madre, bueno, eh, el caso es sacar tiempo y hacer un diorama con Godzilla puede ser espectacular. El sueño dorado de todos los niños. Estas nuevas generaciones no saben apreciar los buenos juguetes, ya que lo que les gusta es más hacer un TikTok que tener una linda infancia como lo tuvimos nosotros. Totalmente de acuerdo, querido amigo Ángel. Evidentemente yo lo he comentado con grandes amigos coleccionistas y lo he hablado en varias ocasiones, tanto en directos, en vídeos, etc. etc ¿no? Yo creo que después de nuestra generación, dudo mucho que las generaciones que nos siguen disfruten tanto de, de sus juguetes como lo hemos disfrutado nosotros. ¿no? Si sí es verdad que hoy lo fácil es darle un smartphone, un videojuego a un niño o niña para que juegue y demás, pero el día de mañana cuando sea adulto, ¿qué recuerdo va a tener? Que se pasó media vida jugando al Fortnite. A jugando al FIFA ese asqueroso, ya que sea, todo. Y cuidado con eso, se los dice a alguien que les fascina los videojuegos. De hecho, miren la camiseta que tengo. De hecho, hoy mismo estuve jugando al Super Mario Wonder, que me parece sensacional. Pero yo creo que hay tiempo para todo y para todo también hay una época, entre comillas, ¿no? En fin, volviendo al tema del amigo Ken, sencillamente brutal. Yo creo que hay que hacerse con él. Y el empaque es sensacional. De verdad, maravilloso. Eh, ya me llegó el Río Gris de Paul Master. Genial. Yo tengo la versión también del San Diego Comincón, que casualmente eh, llegó aquí a tienda, a una, a una gran juguetería aquí en Tenerife, Islas Canarias, España. Llegó y no me lo pensé y me hice con el pack exclusivo. De hecho, tengo algún video short en el canal mostrándolo. Esta línea Street Fighter es brutal, dice el amigo Lluve. Totalmente de acuerdo. O sea, es una línea que recomiendo encarecidamente. Y el empaque es sensacional. Ahí lo tenemos, el arte propiamente dicho. Por la parte... Madre mía, todos los personajes que se vienen. Eh, evidentemente, con esta línea no seré completista. Eh, soy muy fan de Guile, de Blanca, eh, algún personaje más que otro, porque es que, es que no se puede con todo. Mm. No creo que me haga con todos en general, pero sí es verdad que con alguno que otro tengo mis personajes favoritos, pero es una delicadeza esta colección, muy recomendable. Y aquí tenemos la, una imagen más cercana de lo que vendría a ser la figura. La cara esta es maravillosa. Esta no está mal, no es de mi agrado, pero esta compensa mucho porque representa mucho la, la personalidad del amigo Ken Master, ¿no? El río gris yo lo tengo es en GIO, dice. Sí, 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 yo también los tengo en, en escala GIO. Salieron en su momento, si no me equivoco, a finales de los 90, principios del 2000. Unos blisters maravillosos. A ver lo que dice aquí el amigo Cycle. Esta línea me recuerda a la que salía hace ya una década que estaba muy, muy bien. Sí, bueno, eh, de Street Fighter hay una empresa que se llama. Sota Toys y la Store Collectible, que está impresionante. Eso ya es hablar palabras mayores. Pero en su momento salieron los de Sota, si no me equivoco, y eran muy buenos también de Street Fighter. ¿eh? Eh, lo vi que lo tuviste primero que los que ordenaron Estados Unidos. Sí, sí, es que es algo de locos, ¿eh? el tema de la distribución. ¿Os imagináis un Dalshin que se le estire los brazos? Pues sería brutal, pero seguramente me gustaría ver ¿Cómo se las van a ingeniar los chicos de Yada Toys para resolver ese pequeño, entre comillas, percance ¿no? de Dalsin? De verdad va a estar espectacular. Seguramente van a ser brazos más largos, de quita y pon, un poco así como hizo, hicieron los de Mattel con Mechanic. Esa cara parece de He-Man. Pues sí. <laughs> sí. Pues la verdad que igual la cabeza le viene mejor a la versión del Battle Armor que estuvimos hablando anteriormente. Igual le da... Le, igual le queda mejor, ¿eh? Oye, buena idea, ¿eh? Gracias por, por el dato, amigo Marcelo. Luis, ¿te pillaste el Skeletor Warrior Los Skeletor Warriors, sí, estamos pendientes. Eso es algo que compramos a media el amigo José, el amigo José Luis y yo. Estamos esperando que llegue a través de Ban Toy Store. Estoy pendiente de que llegue ese Tupac maravilloso. Ahí seguramente, amigo, seis pulgadas Toys. Gran canal, sí, señor. Seguimos que no me quiero liar. Otra imagen más de la otra cabeza opcional y por último haciendo ahí el Hadoken de fuego. Ojo, característica especial del amigo Ken. Y bueno, seguimos porque seguimos la fiesta con ni más ni menos. Ya les estuve hablando en su momento El que, me, el, el que me conoce sabe que soy muy, pero muy fan de la saga Mega Man. De hecho, es mi personaje favorito de videojuegos, el amigo Mega Man, tanto de la línea de la Nintendo NES como la de Super Nintendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que seguimos con Yada Toys. Nos trae otra línea de figuras de acción maravillosa de Mega Man, Rockman, como se conocía en Japón. Si lo hará dudas, hablar de Mega Man es hablar de uno de los pesos pesados del coleccionismo. Del coleccionismo no, de lo que vendría a ser el universo de los videojuegos retro, ¿no? Eh, de hecho, aprovecho para decirles que hace pocos días eh, se celebró el 30 aniversario de la creación de Mega Man y los chicos de Capcom no mostraron nada. Eh, aprovecho y lo digo porque es que me duele en el alma que un personaje como Mega Man lo tengan en el olvido. El último juego que tuvimos fue para las diversas plataformas, PlayStation 4, Nintendo, Xbox y demás de nombre Megaman 11, ¿no? A mí me pareció parecido sensacional, de hecho lo tengo ahí como rom, como en paño, lo disfruté, me encantó. Pero de eso hace por lo menos como 5 o 6 años. En 5 o 6 años Capcom no ha hecho nada. Ha llegado el 30 aniversario y quién es el que ha sacado líneas de figuración para celebrarlo, pues los chicos de Yada Toys. O sea, es que es algo de locos, de verdad, ¿eh? No entiendo, no entiendo lo de lo de Capcom. En todo caso, tenemos aquí al amigo Mega Man con este empaque característico que si se dan cuenta, los chicos de Yadatoy lo está poniendo de forma estándar en todas sus líneas de figuras de acción. Me remito a lo que acabamos de ver de Street Fighter, ahora con Mega Man, en fin, preciosas las cajas, de verdad. Si lugar a dudas, esta figura, conociendo allá datatois que tiene muy buena distribución a nivel internacional y que aquí en España está llegando a todos lados. Yo quiero creer que estas figuras van a llegar a tiendas especializadas de juguetería y por supuesto en la medalla lo posible me haré con ellas. Aquí tenemos el latera, el, uno de los laterales haciendo referencia a ese Mega Man pixelado de la Nintendo de 8 bits. Maravilloso. Otro lado, Por el otro lado. Y por la parte de atrás, pues bueno, se hace presente lo que vendría a ser la primera Wave, donde tenemos a Iceman y Fireman. Y, por supuesto, nos falta Goodman, Goodman también, Bomberman y Elecman. De verdad, o sea, eh, madre mía, otro melón. Esta colección, en la medida de lo posible, me haré con ella, siempre y cuando tenga una muy buena distribución aquí en España, que yo creo que sí, teniendo en cuenta lo bien que lo está haciendo ya la Toys, seguramente llegarán bien. Y porque soy muy fan de Mega Man y esto me, me cae como, vamos, me cae del cielo. Siempre me gustó tener, tengo alguna figura que otra, tengo ahí de la línea Bandai de D-Art, tengo algunas otras por ahí también. De verdad, una línea que, que me encanta. Y bueno, aquí hacemos referencia, ¿no? Que nos trae un accesorio genial, la típica cabeza con esa cara de niño que tiene Mega Man y después tiene la otra ahí luchando con el booster. <laughs> de verdad, qué figurón, ¿eh? Qué figurón. A ver, vamos a ver que se me pierde el chat. Aquí el amigo Cycle. El gran problema que veo con todas estas figuras tanto con la de los Master y esto es la distribución, que fuera de USA está muy vendido. Bueno, yo le voy a dar el beneficio de la duda, como estuve diciendo ahora mismo eh los chicos de Yadatois hasta hoy han distribuido todo aquí a nivel nacional, siempre hablando aquí de España, eh. Y ya te digo que todos los productos de Yadatois aquí en las Islas Canarias, en Tenerife en concreto, los he encontrado todos. O sea que vamos a ver, vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda. Hombre, el amigo Johnny Bellman, muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante el apoyo. Esa línea hallada de Street Fighter junto con la de Mega Man son otra cosa ya que los precios son muy buenos. Ese es un factor muy importante también. Si el factor de distribución es uno de los factores importantes, evidentemente, el factor precio también. Yo creo que esta figura va a rondar los 25 euros como mucho, ¿eh? No creo que suba más. El amigo Patricio desde GIO, en español, dice que también es su juego favorito. Es que Mega Man. Yo tengo muy buenos recuerdos de esta saga de videojuegos. De hecho. Junto con el Double Dragon 2, el Super Mario 3 y el Mega Man 2, fueron de los tres primeros juegos que tuve de pequeño con la Nintendo NES. Que de hecho no, no fue la Nintendo original propiamente dicha. Yo tuve la clonada, la Creation, que se llama. <laughs> Ay, mi madre, qué recuerdo. Referente a Capcom, dice el amigo 6 pulgadas Toys. Eh, referente a Capcom es otra cosa más que a veces a las marcas se. Se cagan en sacar cosas pensando en los coleccionistas y solo quieren vender. Totalmente de acuerdo con el amigo. Vamos, en resumidas cuentas, que no se arriesgan y van a tiro hecho con lo que saben que van a tener beneficio. Un sobresaliente para hallada. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasa, Bandai? Ni saca nada de esas cosas que son aniversarios de algo o que marcan a una generación. Efectivamente. De todas maneras, hablar de Bandai, sinceramente. Eh, para mí Bandai es sinónimo de clavadas brutales, productos con una calidad buena, no te digo que no, pero unos precios desorbitados, a los hechos me remito. Solo hay que ver la línea de figuras de acción de cualquier franquicia, siempre hablando de la línea SH figurar, ¿no? O sea, unos precios desorbitados, estamos hablando de 70, 80 euros por una figura de Dragon Ball, de Naruto, en fin, ahí lo dejo, para el que lo quiera. Yo personalmente, Bandai, lo justo y necesario. Megaman nunca envejece, igual que los Joe. Totalmente de acuerdo, querido amigo Patricio. Ayer en el directo de mi canal descubrí que puedes cliclear una estrella que hay al lado de cada comentario. Así puedes marcar hasta dónde has leído. Muchísimas gracias por el detalle, querido amigo. No lo sabía. Es verdad, está aquí la estrella. Efectivamente, tienes razón. Muchas gracias. Se ve que es algo nuevo que pusieron hace poco. El amigo Marcelo, yo no conozco estos juegos. Yo era de Donkey Kong, <laughs> Un pedazo de videojuego también la saga. Yo hasta siempre con los precios altos. Y a veces sí, pero últimamente no tengo, no, eh, no tengo, efectivamente. Te comprendo, amigo. Seis pulgadas, Toys. Seguimos con la reseña para que no se nos líe, que se nos va el Santo al cielo. Y bueno, impresionantes los colores elegidos, los diferentes tonos de azul, unos son más brillantes que otros, haciendo referencia a los tonos más oscuros. Y bueno, aquí vemos el tamaño, es un, yo creo que es de 4 pulgadas, si no me equivoco. ¿eh? Como ven, la figura es sensacional. Muchísimos puntos de articulación para disfrutar a tope de ella. Aquí lo vemos con la carita sonriente, amigable. Brutal. Y aquí lo vemos ya con el Mega Booster ahí preparado para luchar contra lo, los robots del Dr. Willy, Dr. Kain o con el mismo Sigma. Recordemos la época de la Super Nintendo con la saga Mega Man X, ¿no? Maravillosa. A cada cual mejor. Yo tuve los tres primeros y ya después los otros, el Mega Man 4 o 5 creo que los jugué en la primera PlayStation. De verdad, impresionante el Mega Man. Ahí lo tenemos, brutal lo del mega booster con la peana. Me parece un, un anexo genial. Normalmente las empresas como Bandai te las venden por separado para clavarte más. En fin. Pues bueno, queridos amigos, yo creo que así un poco a bote pronto. Era lo último que quería hablar. Darle este pequeño espacio a Yada Toys con toda esta línea que son sensacionales porque me parece brutal. Se nos va el santo al cielo, dice. Explica qué significa ese refrán. <laughs> Evidentemente, amigo Patricio, ese, re, ese refrán se re, eh, significa que, bueno, que se me va a la olla, o sea, que, que pierdo el hilo de la conversación, ¿no? <laughs> Aquí hay muchas referencias, te podría decir miles. Se nos va el baifo, se me enriscó la perra, o sea, vamos, hay tantas frases de ese tipo. <laughs> Pues bueno, queridos amigos, ahora sí. Brrr. Retoque de tambor porque se viene el unboxing del regalo del amigo Cersán. Sí, señor, ahora se viene. Ja, ja. Ya llevamos una hora y cuarenta y dos minutos. Pero en qué momento se ha ido, madre mía. Ahí el amigo Lluve, sí, señor, apoyando. Venga, Luis, que estoy ya de vacaciones. Oye, qué pasa. Quedará hasta las 4, y dice, uf, no, yo no puedo tanto. Se nos va el santo al cielo, sí, señor. Pues bueno, vamos a seguir, pues bueno, queridos amigos. Ahí el Marcelo, no, si lo abre significa que se acaba el directo. Bueno, amigo, tranquilo que en este 2024 se vienen muchas novedades, va a haber muchos más directos, en fin, se vienen cositas al canal que iré desvelando poco a poco. O oh, eso espero. Muchísimas gracias. Nada, Marcelo, cualquier cosa. Ya sabes que estoy por aquí. Pregunta lo que quieras. Pues bueno, queridos amigos, ahora sí, vamos a proceder. Tengo aquí el cúter. Dice el amigo Serzán, el amigo Sergio. Espero que te guste, dice. Hombre, y tanto, madre mía, cómo no me va a gustar. Uf, estoy súper emocionado. Con cuidado. A ver si me voy a hacer una herida en directo. Chacho, pero está súper bien envuelto. A ver. Madre mía. Bueno. Con mucho cuidado estamos abriendo aquí el paquete. A ver qué es lo que se viene. No tengo ni idea. Se lo juro por Dios que no tengo ni idea de lo que se viene. Ahí ven abriendo así. Es más largo dice. La gente está aquí, el amigo Patricio. El 2024 es el año del búnker de recoil. Yo creo que sí, vamos a ver. O por lo menos que sea tan bueno como este 2023 y poder sacar tiempo para compartir con ustedes. ¿Dónde están esos likes? Sí, señor. Muchísimas gracias. Recuerden darle like. Pues bueno, vamos a seguir. Madre mía, otro... Seguimos. Aquí tenemos el paquete. Segundillo. Tiramos para allí el papel. Madre mía. Chos, pero qué bien protegido está. Madre mía, muchas gracias, amigo Sexan. Vamos ahí con cuidado. Vale, seguimos. Uy, mi miedo me da, ¿eh? ¡Uf! Atención, que se viene. Se viene, se viene, se viene. Una percha y dice. Una bicicleta, dice el amigo Marcelo. ¡Uf! ¡Qué va, qué va! Madre mía, una bicicleta. Chacho Cersán tío. ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces? Madre del amor hermoso. Pero no tenías que haberte molestado, tío. En serio, Dios. Ahora tengo que subir a Madrid, invitarte, no sé, un Burger King mínimo, o un bocadillo de calamares o algo, o algo, no sé, no sé. Pero, señoras y señores, expectativa. A ver si. Vale. Pues sí, queridos amigos, miren lo que ha tenido a bien regalarme el amigo Cersano. Madre del amor hermoso con lo difícil que es conseguir este blister de Mosman de Masters of the Universe. Madre del amor hermoso, tío, te pasaste, Cersan, yo no me merezco tanto, tío. Con cualquier chorrada, yo feliz. Uf, de verdad, ¿tú sabes lo que representa tener esta figura? Estamos hablando que madre mía, Dios. Madre mía de mi alma, de verdad, muchísimas gracias. Esto esta figura evidentemente la voy a abrir, se merece un video unboxing en condiciones con todo lo que eso representa. Y de verdad, no tengo palabras. Ser San macho, te saliste, te mando un fuerte abrazo. El año que viene cuando suba a Madrid tenemos que quedar, te tengo que invitar a almorzar en un VIPS o donde sea. Por supuesto, más que nada para vernos, darte un abrazo, darte otra vez las gracias, compartir. Eh, evidentemente te llevaré un regalo, te lo digo desde ya. Y tener, y tener una charla amigable, compartir una tarde contigo y con los demás amigos coleccionistas. Porque de esto se trata. Ya no es tanto el de... Es que de verdad, macho. De verdad, se me salta la lágrima. Oh, joder, Dios. A ver los comentarios. Vamos a ver los comentarios. Aquí dice el amigo Lluve Plástico del Bueno. El amigo Sersan, un barraquito, madre mía. Por supuesto que lo tienes más que ganado, Cersan. Y si alguna vez te vienes para aquí para Tenerife, ya sabes que tienes aquí un amigo. O sea, te voy a buscar, hacemos una ruta juguetera. Que el que me conoce sabe que lo he hecho más de una vez con todos los amigos. Madre mía de mi alma, tío. Mossman, tío. Una figura que, si no me equivoco, yo no sé el precio que está rondando ya en el mercado de segunda mano. Es que es una cosa de loco, porque está exclusiva de Estados Unidos de Target o Walmart, si mal no recuerdo. Yo privado, porque lo estaba hablando estos días atrás. De hecho, el gran amigo Rubén, gran amigo coleccionista que tengo en Madrid. Él siempre de buena fe, mira Luis, en Amazon tengo esta, mira Luis, puedes conseguir a Mosman, esta tiene un buen precio y la he dejado pasar porque evidentemente no soy completista y, y claro, como tengo la versión de la línea Classic, dije, bueno, pues tengo la de Classic, no se puede tener todo y viene el amigo Sersani y me da este regalo que, que, que de verdad que me emociona. Increíble el amigo Lima Limón Mosman. Oh, Dios mío, Dios pero qué maravilla no cabe duda que se viene el primer video unboxing del 2024 de verdad, se viene, se viene seguimos con los comentarios qué maravilla La, Marcelo, el amigo joder. <laughs> Dios mío, de verdad por esta, ¿eh? no sabía que iba a venir esto, yo yo conociendo a ser Sandy, digo va, pues seguro a lo mejor será una figura de G.I. Joe, clasifique ni por aquí me suponía que sería esta pieza tan brutal, de verdad, ¿eh? Algo de logos. Ahí los comentarios, las reacciones de la gente, de verdad, impresionante. <laughs> sí, bueno, muchísimas gracias, amigo Lluve, de verdad, me debes una, ¿eh? Que no te pasaste por el figurama y no nos pudimos conocer, ¿eh? Para la próxima espero verte. Aquí el amigo Patricio, muchísimas gracias. De verdad, viniendo de ti, me consta que lo dices de, de corazón, se agradece bastante. Muchísimas gracias, amigo Patricio. Ahí el amigo seis pulgadas estoy. Muchas gracias, de verdad. Sí, tanto. Y Frankie, es que estoy alucinando en colores, macho, porque yo, yo no, o sea, yo ya daba por descartado hacerme con esta figura. O, sea, o o no sé, en un futuro si iba a Estados Unidos de viaje o lo que sea. Por aquello de que la consiguiera, tampoco era una prioridad, pero verlo aquí y verlo en mano, tengo que decir que de verdad háganse con esta figura porque estoy alucinando en colores, de lo bien hecha que está. ¿eh? En el lado negativo, tengo que decir que ya le vale a Mattel que tengan que venir grandes amigos coleccionistas a hacerme este regalo. Ya podías haberlo distribuido en tiendas especializadas, como hiciste con el Tupac de Keldor y Cronis. Esta figura se merece estar en todas las colecciones de todos los coleccionistas a nivel mundial. O sea, increíble, increíble, de verdad. Muchas gracias, amigo Cersán. Mosman, pensaba que lo tenías. No, no, pues no lo tenía, amigo Timeto. Te Tengo la versión de Moto Classic, muy contento con dicha versión. Pero esta de Origin, imposible, es que era súper mega exclusiva y, y la reventa era de locos, unos precios, yo creo que más de 100 euros, ¿eh? Ese barraquito no puede ser con licor 43 como mínimo champán. Totalmente, amigo Marcelo. Muchas gracias, amiga Inés. Se agradece bastante. Una figura que, que, vamos, me parece sensacional. Representa mucho para mí, de verdad. Más teniendo en cuenta que el amigo Cersán es un grande. Ahí los comentarios de la gente. Muchísimas gracias. Sí, señor, el amigo Cersán es un grande. Es que de verdad te saliste, ¿eh? Te saliste. Poco nada puedo decir. Miren el arte maravilloso que tiene esta, esta caja. Sensacional. Aquí tenemos otro arte donde vemos, ojo, al dato, al huevo de Pascua. ¿Se imaginan que Mattel no lo saque en la línea, yo qué sé, en, en la línea Carton o en Origin? ¿Por qué no? En plan Ration. El megabrontosaurio. Puede ser una locura. ¿eh? Yo ya de Mattel me espero todo, eh, queridos amigos. Sensacional, sensacional, sí señor. Tantos huevos de Pascua que tiene este empaque es brutal. Pillarla por 60 euros es muy muy difícil, dice el amigo Frankie. O sea, lo que yo decía, si no me equivoco, creo que creo que ronda los 100 euros y no más, ¿eh? Aquí el amigo, muchas gracias, amigo Keldor. Se agradece bastante. Muchas gracias, sí, señor. Muchas gracias, de verdad. Aquí el amigo Joseph, tremendo regalo, no solo a ti, sino a todos nosotros, porque podremos ver el, la review que harás con tremendo Mosman. Aplausos para Cersan, de verdad. No cabe duda que se viene el primer video unboxing del 2024. Y va a ser el amigo Mossman en honor al amigo Cersan. Madre mía de mi alma, macho. Aquí está. Increíble. Pues bueno, queridos amigos, que, que, que es que esto, mira, se me, es que de verdad la emoción, macho. Yo, evidentemente, el objetivo de mi canal no era ni mucho menos recibir regalos de esto, para nada, ni donaciones. Yo siempre lo digo de coño y demás. Como bien saben, tengo mil cosas para disfrutar. El objetivo de, del canal, como bien saben, es esto: reunirme con todos ustedes, analizar todas las noticias, todas las novedades, ver los pros y los contras de todas las colecciones, de las futuras líneas de colección. Y bueno, de verdad que eh, para hacer un pequeño balance de este 2023 en lo que al canal de YouTube se refiere, estoy más que satisfecho, más que satisfecho por todo el cariño que he recibido de forma virtual en la lejanía con todos ustedes a nivel mundial, porque tengo grandes amigos coleccionistas prácticamente, me, atre me atrevería a decir que eh, eh, casi todos lados. Siempre hablando, entre comillas, de los países donde se fomenta el coleccionismo de figuras de acción, ¿no? Y la verdad que me parece que, entre comillas, estoy haciendo las cosas bien y quiero aprovechar y decirles que si no he hecho más, no he mejorado más el canal porque es que tampoco puedo dedicarle el tiempo que quisiera. Y en todo caso, les adelanto ya que el 2024 se viene con todo, muchos cambios y yo creo que va a ser para bien, ¿no? En todo caso, decirles queridos amigos que, que se viene, se vienen muchas cosas y el balance de este 2023 pues eso, eh, me ha sorprendido el cariño que he recibido, tanto a nivel personal, he ido dos veces ya al figurama, fui en abril y en el pasado noviembre eh, he recibido un cariño de gente que me ha llegado, me ha saludado, que sigue en mi canal... Y entonces, claro, tú llegas a la casa después de vivir todas esas experiencias y dices, oye, pues muy mal no lo estás haciendo porque la gente se digna a pararte y a darte las gracias y, y, a, y animarte a seguir creando contenido para el canal. Porque el que está metido en este mundillo sabe de sobra que es muy complicado sacar tiempo para dedicarle a este mundillo, ¿no? Recuerden que la razón de ser de este canal, o por lo menos la motivación que tengo yo es... Obligarme, entre comillas, a disfrutar de todo esto y compartir con todos ustedes eh, el día a día del coleccionismo de figura de acción, ¿no? Vamos a ir saludando aquí al amigo Nigredo. Nigredo, llegas tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, macho. Mira lo que me, me ha regalado el amigo Cersán. ¿Tú crees que esto es normal? O sea, de verdad, macho. Es que se, se les va, ¿eh? Este es el, el regalo que. Que me ha hecho el amigo Sersan, que me dijo que por, favor, que, que por favor lo abrieran directo en alguna retransmisión, pero siempre en esta época de Navidad, ahora 24, 25, 26. Por eso es que hice la retransmisión hoy. Y bueno, y se viene, ¿no? Se viene el primer directo del 2024, que es ni más ni menos que Bosman. Sencillamente brutal. Aquí más comentarios de la gente. Se agradece muchísimo, de verdad, ¿eh? Aquí el amigo 6 pulgadas. Se hace lo que se hace y da igual si es lo mejor. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. A ver, ahí. Sea lo que sea y da igual si es el mejor o no, pero estos dos detalles hacen que dé más sentido todo esto de difundir y hablar por YouTube y conocer a gente así. Sí, sí, totalmente de acuerdo, querido amigo. De hecho, eh, puedo presumir de tener grandes amigos coleccionistas que cada vez que voy a Madrid se preocupan por mí, van por mí. De hecho, me. Montón de gente que me han invitado a otros sitios a Tarragona, ahora con la Tarraco que me han dicho los amigos de Mundo Master, a Valencia, al Museo Susa. Eh, en fin, será por sitios a nivel nacional para ir a eventos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver poco a poco cómo lo vamos organizando. Tremendo regalo, dice el amigo Negredo, la verdad que sí, yo estoy alucinando en colores aquí donde me ve. De hecho, tengo los ojos así porque es que no me esperaba que fuera una pieza tan. Tan, tan cotizada, ¿no? tan buscada, tan exclusiva, que vamos, que hace agrandar más y si cabe, ya, tan, ya no tanto por la figura en sí, sino por la forma en la que la he adquirido a través del amigo Cersan que ha tenido a bien hacerme este regalo y estoy alucinando en colores. De verdad, muchísimas gracias, amigo Cersan. No sé si sigues por ahí, de momento somos 20 en, el, en la retransmisión. Y ya con la tontería van a ser dos horitas de la retransmisión, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo no quiero adelantar acontecimientos. Vamos a ver si me puedo echar la, la escapada ahí a la estarraco. Eh, no, no prometo nada. Vamos a ver si lo puedo hacer. El mes de febrero es un mes complicado para mí. Aquí también en Tenerife eh, yo no soy muy carnavalero, pero son fechas de carnavales, eh, muchas historias, en fin. Ya, ya ya, lo comentaré más adelante, ¿no? Ahí el amigo Cersán, sí, señor. <laughs> de verdad, amigo, un fuerte abrazo. Desde la lejanía te saliste. Y no sé si lo saben, pero es que el amigo Cersán, aparte de esto, me regaló un par de figuras más, ¿eh? Del, eh vamos, tengo ahí al amigo Crimson Ward de G.I. Joe Classificate. Me rega en fin. Te saliste, tío. Te saliste... Con los regalos el amigo Lich, esa versión de Lux del cual hice un video unboxing estos días atrás, que te lo dediqué a ti también, en fin. De verdad, muchísimas gracias. Pues bueno, queridos amigos, la cosa se va terminando, de verdad, espero sinceramente que hayan tenido una muy buena noche, ahora en Navidad, 24, 25 en familia, que de eso se trata. Espero que estén disfrutando de sus colecciones como lo estoy haciendo yo decir que este va a ser el último directo de este 2023, en los próximos días del 2024, los primeros días de enero, me lo tomaré de descanso, no obstante igual hago algún vídeo, haré algún comentario en el apartado de comunidad y demás, pero en lo que se refiere a en vivos directos, posiblemente el siguiente el primer, la primera retransmisión sea con el amigo eh, con el amigo 6 pulgadas Toys, del cual les animo a que pasen por su canal en YouTube, como todos los que tienen aquí canal, o sea, el amigo Lluve, el amigo Nigredo, que tiene un pedazo de canal brutal, les animo, y a todos en general, los que tengan canal de YouTube, eh, vamos a apoyarnos entre todos, que no cuesta nada suscribirse y de vez en cuando dejar algún comentario, ver algún vídeo, aportar tus opiniones, que de eso se trata, ayudarnos entre todos, ¿no? Dicho esto... No, me quiero alargar más en, eh, en esta retransmisión. Si fuera por mí, seguiría un poco más, pero la situación personal es lo que tiene. De verdad, muchas gracias. Eh, no tengo palabras de agradecimiento, ya no solo para el amigo Cersan, que ya sabe que lo digo de todo, de, de todo corazón, sino más bien a todos en general, porque muchos de ustedes son los que me motivan a seguir creando contenido para el canal. Yo la media de lo posible no lo hago por el factor económico, porque si les digo la verdad... Monetizar, monetizo prácticamente nada. De hecho, no he cobrado nada de YouTube todavía, ni ese es mi objetivo. Pero bueno, ahí está. Yo lo hago con todo el cariño porque disfruto de este mundillo, me me fascina trastear, hablar con ustedes, abrir esta figura, ver los pros y los contras. En fin, qué les voy a comentar. O sea, yo soy como todos ustedes. Nos gusta todo lo que es este mundillo del coleccionismo de las figuras articuladas de plástico y demás. <laughs> y de verdad, eh, dicho esto, pues nada, no me queda más que despedirme, deseándoles feliz año, feliz año nuevo, feliz entrada a este año 2024 que espero que sea de lo mejor para todos nosotros y nada, como bien saben, ya saben dónde localizarme. Estamos en contacto y a ver si, como siempre me suele pasar, a ver si veo el vídeo este pequeño de despedida. Dicho esto, de verdad, no quiero alargarme más en el directo. Se me saltan las lágrimas con este pedazo de detalle que he tenido el amigo Sersan. Yo soy Recoil y desde el Búnker de Recoil les animo a que sigan disfrutando del coleccionismo. Denle like, comparte con los amigos coleccionistas de verdad. Sean buenos, vivan el momento, que de eso se trata, que la vida son de... Es estos momentos que son los recuerdos que nos llevamos, que es lo único que nos llevamos, como quien dice. <laughs> Buenas noches y nos vemos. Chao, chao.